vesprada. Encara que l'hora no és particularment bona per a la reflexió, intentarem segur que els nostres convidats pues, ens contaran coses d'interès i per tant ens despertarem d'aquesta situació després de dinar. Bé, la taula redona que s'ha organitzat porta per títol Sostenibilitat, Economia Circular, Empresa Digital, Reptes Presents per a un millor futur de la indústria valenciana. L'enfocament que des de l'organització del workshop s'ha donat és combinar en certa mida pues, experiències concretes d'empreses amb una visió diguem, una mica més institucional des de l'administració. Per la part empresarial, simplement nomenaré a les persones que van a participar i després, en tot cas, conforme vagin fent les seues presentacions, pues, les presentarem en un poc més de detall. Tenim, diguem, per ordre, diguem, tal com estem sentats en la taula, Luis González, de l'empresa Acteco. Tenim el Ernesto Beltrán, del grup Innova. Tenim Paqui Ferrer, de l'empresa Ilaturas Ferrer. I tenim Pablo Morós, de l'empresa Actiu. I també, per part de l'administració, tenim Sònia Tirado, que és la directora general d'Innovació de la Generalitat Valenciana. En primer lloc, li donaré la paraula a Luis González. Simplement comentar que és director d'enginyeria i consultoria de l'empresa Acteco. Ens ha estat comentant que és una empresa de reciclatge en projectes diguem, al voltant de la problemàtica del plàstic, particularment ubicada a Ibi, i que diguem, des d'aquest lloc de treball pues, ha exercit com a consultor mediambiental. Ell té una base, una formació d'enginyeria. És enginyer agrònom per la Politécnica i també té un màster per ESI. I té, com diria, una ja llarga experiència, 10 anys, com a diguem, responsable de diverses àrees de l'empresa Acteco. Luis. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer a la universidad, esta universidad que es la mía, que nos dé la oportunidad de contar un poco lo que hacemos. Y además aquí en Alcoy, que es también nuestra ciudad donde nacimos, aunque estemos ubicados en Ibi, pues eso, agradecer a la universidad y a los organizadores esta oportunidad de contar los aportes que nosotros creemos que hemos hecho en estas frases de economía circular que ahora estamos oyendo todos. Lo que yo quiero transmitir un poco en la breve intervención que voy a hacer es que nosotros llevamos muchos años trabajando en unas partes, en unas líneas de trabajo de economía circular. Y aquí tengo algunos ejemplos, ¿no?, para comentarlo. Yo hablo muy deprisa, no sé si siempre se entiende todo. Si en algún momento no hablo bien o no me explico bien, pues me interrumpís y yo intentaré repetirlo. Bueno, empiezo. Acteco es una empresa de Alcoy, nacimos aquí hace 25 años o casi 25 años. Y siempre hemos estado relacionados con los temas de reciclaje. Empezamos en Batoy, en una planta pequeñita, luego nos fuimos a una planta más grande y ahora estamos en Ibi, en una planta modelo y una planta excepcional dentro de la Unión Europea en temas de reciclaje de plásticos. Añadido a todo a este mundo del reciclaje del plástico están el resto de materiales, el resto de residuos y la parte que yo concretamente, que es el asesoramiento ambiental, ¿no?, a más de 300 clientes que tenemos. Me gusta poder explicar un poco quiénes somos porque dentro de lo que es la Unión Europea reciclamos un alto porcentaje de algunos plásticos. Es decir, en el mundo de reciclaje de plásticos dicen somos recicladores, pero hay 500 tipos de plástico. Entonces nosotros somos recicladores de 4 o 5 tipos. Es una cosa bastante importante en el mundo de materiales. Y dentro de los principios de economía circular, de reintroducción de materiales en el proceso, llevamos pues 25 años reintroduciendo materiales, como ahora veréis. ¿Qué materiales son los que hemos
trabajado y vuelto a introducir en procesos industriales en todos estos años? Pues yo aquí tengo pues cuatro o cinco cosas, es decir, tenemos muchos códigos autorizados para trabajar, porque el mundo de los residuos se mueve, bueno, lo cuento como si no lo supieras, se mueve dentro de la autorización de los distintos tipos de residuos a través de una lista europea de residuos. Pero nosotros hemos introducido plásticos, sobre todo, residuos alimentarios en cientos de miles de toneladas, es decir, en plásticos reciclamos unas 20.000 toneladas al año aquí en IBI. Por eso os comentaba que somos uno de los grandes recicladores de la Unión Europea en tonelaje. En residuos alimentarios también se mueve esto en miles y en cientos de miles de toneladas. Papel y cartón lo mismo, y residuos no reciclables hay algunas cosas que también debido un poco a la tendencia actual de eliminar la producción de residuos que vayan a vertedero y que no seamos capaces de introducir en esas cadenas de reciclado, pues hemos trabajado también cientos de miles de toneladas, ¿vale? Por ejemplo, plásticos. La economía circular aplicada a los plásticos, esto lo llevamos haciendo desde el año 94, desde que nacimos. Es decir, nosotros recogemos residuos, ahí están un poco, el dibujito de los yogures no está puesto al azar, es decir, recogemos plásticos de envases alimentarios, fundamentalmente yogures de poliestireno, y los reintroducimos para hacer granza dentro del sector de las perchas. Aquí tenemos un socio también nuestro que lleva toda la vida, y la gente de aquí de Alcoy conocéis, que es Plástico Serum, que también empezó también con estos temas de reciclaje, comprando materiales Acteco. Acteco ellos son propietarios de una parte de nuestra organización, y hemos crecido también junto a ellos y junto a los grandes grupos que le compran perchas, porque bueno, no sé si se sabe, pero es uno de los grandes fabricantes mundiales de perchas que está aquí, ¿no? Entonces nosotros reintroducimos esos materiales, eso, en miles de toneladas al año. El poliestireno, que es el material estrella de los vasitos de yogur que se convierte en perchas, pues no sé si el año pasado fueron a lo mejor 8.000 toneladas lo que nosotros reciclamos y evitamos que fuesen a vertederos. Ha habido años que incluso nos venían este tipo de materiales del resto de la Unión Europea o de otros países para poder trabajarlos en nuestras instalaciones y conseguir materiales reciclados, ¿vale? Entonces, esto pues llevamos muchísimos años haciéndolo y entra dentro del... Cuando se publica el paquete de medidas de economía circular en el año 2015 y la ampliación de después del año 2018, entra dentro de una de las medidas básicas, que es el reciclaje de plásticos. Entonces, es verdad que nosotros estamos ahí. A mí me empezaron a llamar en aquella época, pues del Colegio de Agrónomos, me decían, oye, como yo sé que esto lo hacéis, esto es economía circular. Y es verdad, llevábamos, pues eso, pues 25 años haciéndolo. El ahorro que tenemos al utilizar estos materiales por segunda vez, es decir, al darle una segunda vida, un segundo ciclo a todos estos materiales, lo tenemos cuantificado en cuanto a materias primas, en cuanto a gas natural también, en cuanto a consumo energético, en cuanto a energía pura y dura y en cuanto a CO2 evitado. Es decir, todo esto pues lo hemos trabajado también desde hace muchísimo tiempo y evidentemente cuando se hace no solamente es un tema económico de que los materiales reciclados tienen un precio inferior a los plásticos petroquímicos vírgenes. Es decir, tiene un beneficio ambiental brutal. Entonces, bueno, ahí tenéis algunos datos. Quien esté también más interesado nos lo puede pedir. Tenemos también una página en la que podéis contactar con nosotros, porque es verdad que mucha gente nos pide, oye, necesito saber, por ejemplo, de los materiales estrella que vosotros trabajáis, necesito saber fichas técnicas o qué cantidad de CO2 evitáis por tonelada de plástico que vosotros reintroducís en el proceso industrial. Bueno, pues todo eso está a vuestra disposición, ya que ya nos vais conociendo y estamos aquí en la zona, ¿vale? Bueno, ventajas, evidentemente es un producto más barato, es un producto sostenible y ahora dentro del reto de economía circular los plásticos están, y los recicladores y los consumidores y el plástico en general está como mal visto. Pero es cierto que hay una cantidad de miles de toneladas en la sociedad, es decir, miles de toneladas de plástico circulando, que tenemos que reutilizar, es decir, tenemos que ir reduciendo el consumo de plásticos, obviamente, para cumplir con todos los retos que nos está exigiendo la Unión Europea, pero también tenemos que hacer algo, aparte de lo que hacemos nosotros ya con estos materiales, nuestra tecnología nos tiene que dar las opciones de esas miles de toneladas de plástico que están circulando en la sociedad, volver a usarlas las veces que podamos. Entonces, unido a eso, pues por ejemplo, nosotros, ahí hay una cosa que no he dicho, con el plástico de poliestireno y con una combinación de también poliestireno del revestimiento interior de las neveras, hacemos un material que se le vende a la empresa BIC para hacer lápices de plástico.
Entonces, bueno, lo mismo, pues es darle una segunda oportunidad a esos tipos de materiales que durante decenas de años han acabado en vertederos porque no se sabía aplicar la tecnología para poder hacer eso. Ahora mismo todo eso sonará, los lápices estos que hay verdes en las empresas de distribución, que no son de madera ni de grafito, son de un tipo de plástico por fuera y de un tipo de plástico por dentro. Pues bueno, Acteco es el suministrador único y oficial a nivel mundial de la empresa BIC para fabricar ese tipo de lápices, que tiene como objetivo fabricar un porcentaje de sus productos sostenibles para dentro de unos años, para el 2025, una cosa así. Fabricar el 75% de todos sus productos sostenibles, es decir, procedentes de materiales reciclados. ¿Vale? El tema de sus productos de panadería y bollería. Muy breve. Esto se inicia hace unos 10 años con el pan sin corteza. El pan sin corteza es un lujo alimentario que produce un 50% de mermas de producción. Es decir, por cada kilo 800 de pan que yo fabrico, tiro 900 gramos. La mitad lo tiro. Esto es insostenible desde el punto de vista alimentario, insostenible desde el punto de vista ambiental. Entonces, desde hace unos 10 años que se empezó a poner de moda aquí, 10 o 12 años, sobre todo en España y en Italia, que somos los grandes consumidores de pan sin corteza, pues lo que aportó Acteco dentro de las cadenas de reciclado fue buscar una solución para que esa corteza de pan se pudiera llevar a alimentación animal a través de un proceso de separación, de un proceso de pretratamiento. Y aquí estamos hablando pues que las empresas alimentarias que fabrican este tipo de materiales aproximadamente generan unas 100 toneladas diarias. Estamos hablando de un producto de alimentación de gran consumo. Entonces, pues de esas 100 toneladas había otras 100 que no se sabía qué hacer con ellas. Entonces, pues afortunadamente se consiguió meter de todo esto dentro de una cadena de reciclaje y ese lujo alimentario que tenemos aquí de poder comprar pan sin corteza, pues se consiguió que a través de la tecnología que había en ese momento de reciclaje de algunos materiales fuese aprovechado para hacer harina de alimentación animal. Esto, pues lo que comentaba, pues más o menos llevamos haciendo unos 12 años. Papel y cartón, lo mismo. A mí me preguntan muchas veces este tipo de ponencias si cuando nosotros separamos los materiales a nivel doméstico, a nivel industria, esto después entra en las cadenas de reciclaje. Y la respuesta es sí. Esto no lo hacemos nosotros ni lo hemos inventado nosotros. Los cartoneros y recogedores de este tipo de materiales llevan 60 o 70 años en recogiendo esto e introduciéndolo otra vez en todas las líneas de reciclaje y de utilización por parte de la industria papelera y cartonera. ¿Vale? Lo que hemos aportado nosotros aquí es mucho conocimiento acerca de los distintos tipos de materiales. En Valencia tenemos una planta que separa los materiales en 19 tipos y separamos también pues, lo que son, por ejemplo, material procedente de periódicos, de revista, de archivos, de folletos de informativos. Pero bueno, esto ya estaba inventado. Sí que es cierto que lo que decía, nuestro aporte dentro de las frases de economía circular es las miles de toneladas al año pues que nosotros como empresa movemos en nuestras plantas de Galicia, de aquí de Ibi Alicante, de Valencia, de Zaragoza. Y bueno, esto es un poco las líneas que hemos hecho nosotros. ¿Y por qué estamos metidos en todo esto? Es decir, porque hay un esfuerzo importantísimo. Es decir, ¿por qué Acteco tiene el plástico que después se aprovecha la empresa BIC, que se lo vende nuestro compañero Ángel a los compradores de París? Pues porque llevamos muchos años metiéndonos en este tipo de proyectos de investigación. Es decir, cuando nosotros decimos ahora que estamos dentro de ese entorno de economía circular, seguimos trabajando y simplemente quería, bueno, aquí hay una docena de proyectos que está como nos los presenta nuestro director industrial, de los proyectos que están aprobados, los que están en marcha. Me he copiado más o menos lo que él presenta en la reunión de dirección y comentaros, pues dices, bueno, estamos aquí en IBI con una estructura de una empresa media, pero sí que tenemos esa posibilidad de trabajar. Ahí tenéis algunos proyectos que están aprobados, que están en marcha. Por ejemplo, el CEDETI Separares, como nos han ayudado las instituciones a financiar ese proyecto, como lo hemos llamado nosotros, pero realmente es un proyecto de separación de diferentes tipos de plástico. El Ecometilal es un proyecto de cuando ya no puedo separar los plásticos, ya tengo plásticos que es imposible que por su nivel de contaminación o de tipología me es imposible, ¿qué hago con ellos? Pues es un proyecto que los convierte en una sustancia. Es una mezcla de hidrocarburos orgánicos que se puede utilizar como disolvente, que le llaman ecometilal a nivel técnico, mis compañeros. Entonces, esto ya ha habido mucha gente que ha dicho, bueno, yo con el rechazo hago algo y por un nuevo fraccionamiento del plástico, por tecnología química.
Aquí un poco la tecnología que aplicamos tiene un truco, y es que es una tecnología muy sencilla y muy barata, con lo cual es posible que este proyecto en poco tiempo y con los socios con lo que estamos haciendo vea la luz. Por comentar alguno más, por ejemplo, Danone Innovación Nemo, ese es como le ha llamado Danone a su proyecto de reintroducción de materiales plásticos reciclados con calidad alimentaria. Esto es un reto brutal, porque una cosa es reciclar los materiales, que llevamos 25 años haciéndolo, para hacer una percha o para hacer una rueda de un juguete, y otra cosa es hacerlo para que esté casi en contacto con un alimento. Ahí estamos hablando, dentro de las tipologías de seguridad, la seguridad alimentaria es la más bestia que hay, porque nos estamos jugando no con que una prenda se destiña a la percha o lo que sea por un reciclaje incorrecto y se rompe la prenda, sino estamos jugando con que le pueda afectar a alguien de forma a su salud, por supuesto. Entonces, un proyecto, hay también normativa de la Unión Europea para que haya un porcentaje dentro de los envases alimentarios que se vaya reduciendo, que se vaya modificando en su forma de fabricación. Pues bueno, realmente nosotros, con uno de nuestros suministradores de materiales de toda la vida, porque hemos trabajado con todas las plantas de Danone a nivel España y Mediterráneo Sur, que es la parte que ellos le llaman a Canarias, a Italia, pues tenemos ahí un proyecto muy, muy chulo de conseguir esos materiales. Y entendemos que es por donde la industria del plástico, del reciclaje, se va a mover los próximos años. Pues bueno, nosotros ya tenemos el proyecto aprobado con un material y con una instalación de calidad alimentaria bajo el estándar IFS. Otro que tenemos ahí, por ejemplo, es el HM Innovación. Pues bueno, lo digo porque también hay empresas. Trabajamos nosotros de toda la vida con el grupo Inditex, pues a través de Inditex nos conoció como competencia el grupo H&M, y estamos trabajando con ellos en el suministro de materiales reciclados para el cambio de materiales dentro de su red mundial de ventas. Y, por ejemplo, tenemos también el 5C de Ticien y más de Zeus. Es un proyecto de separación de los residuos que ya no se separan en las plantas de triaje, de separación a través de contenedores diferenciados dentro del núcleo urbano, que es una cosa que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Entonces, bueno, para acabar un poco con los proyectos, comentaros también que dentro de economía circular nosotros hemos apostado muy fuerte por los proyectos de vertido cero o zero waste. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, bueno, no solamente es que el material que está en el mercado o que está en la sociedad lo reintroduzcamos con la tecnología adecuada, es generar menos cantidad y que esa cantidad o que esos materiales que salen de nuestra casa tengan la opción, por mi nivel de uso de materiales, por el ecodiseño, por el nivel de separación, de reducirse al mínimo. Entonces hay un estándar certificable por AENOR, por Bureau Veritas, por LC, por tres certificadoras acreditadas, y estos son un poco los proyectos últimos que estamos haciendo a nivel de sistemas de gestión ambiental y de cosas de este estilo. No sé si hay alguna pregunta, o como yo decía, hablo muy rápido y os tengo a todos aburridos o entretenidos. Entonces, bueno, aquí tenemos, esos son los proyectos aprobados en marcha, estos son los 11 proyectos tal y como están en su estado de hace un par de meses. Este es el estado general de todos los proyectos en julio, y tenemos pues otros 11 proyectos de, por ejemplo, el proyecto 2, CSR Tubis, es un proyecto de crear material que sirva como combustible para la industria cementera a partir de un rechazo de multimezcla de todo, ¿vale? Entonces, pues lo mismo, es un proyecto que estamos en fase de proyecto de solicitud de autorización ante la administración en nuestra planta de IBI. El proyecto 9, Moqueta, es un proyecto también a medias con uno de los grandes productores de moqueta a nivel estatal, que es el IFEMA de Madrid. Entonces, pues ellos, en cada feria se suele cambiar la moqueta, entonces es un problema. Entonces, hay suministradores de estos materiales que lo que quieren es que esos materiales puedan tener 2, 3, 4, 5 ciclos, los que sean. Entonces, aquí también estamos hablando de cientos de toneladas, y nuestro apoyo socio es la Feria de Madrid. Pero hay varias otras ferias a nivel estatal y a nivel europeo que, cuando este proyecto vaya adelante y consigamos esa solución de reciclar esos materiales y de conseguir una granza adecuada para un segundo uso y un tercer y un cuarto uso, pues seguramente aprovecharán estas líneas de investigación. Entonces, pues esta es la segunda parte que yo quería comentar un poco de esta presentación. Creo que me he pasado de tiempo. Y simplemente eso, transmitiros pues que somos una empresa de aquí, que gracias a un esfuerzo tremendo y a un gran apoyo también institucional y a un gran
y a un gran apoyo también de los institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana, pues hemos conseguido tener 10 proyectos de investigación ahora mismo en marcha. No sé decir exactamente a lo largo de los 25 años de Acteco cuántos hemos llevado a cabo y cuántos se han extrapolado industrialmente a nuestra instalación, pero son muchos. Y por eso creemos que estamos en esa línea de trabajo y en ese entorno de economía circular. Creemos, no, lo estamos gracias a ese gran esfuerzo y a esos 12 proyectos en el 2019 en marcha y otros 11 medio en marcha. Acabo el proyecto, por ejemplo, Eñe Costas, es un proyecto que está liderado por Implas y es un proyecto dentro también del entorno de economía circular de reciclaje de los plásticos marinos, que es una cosa que ahora mismo se oye mucho. Nosotros empezamos también hace 5 años con la empresa Ecoalf, que también ahora es muy, muy conocida, como recogedor, como coordinador logístico de todo lo que se hacía, de lo que se recogía en los puertos para conseguir reintroducirlo y hacer fibra y trabajar con ellos en estos materiales. A partir de ahí, pues hay otros proyectos y este de Eñe Costas es un proyecto muy ambicioso de, no sé si 12 o 14 millones de euros para conseguir esa experiencia pequeñita de una pequeña marca que ahora se ha hecho también en bastantes. Hay otras marcas que también lo están haciendo, pero para conseguir pues que muchos de los plásticos que recogemos del mar, es decir, para conseguir esa sistemática de recogida a través de los pesqueros, a través de los barcos que recogen materiales del mar, poder reutilizar o llevar a las líneas estas que hemos visto, la que hemos visto del ecometilal, la otra que comentaba de CSR, porque al final de lo que se trata es de buscar esa segunda oportunidad, pero a lo mejor esa segunda oportunidad no es como material, es como un combustible o como otro tipo de cuestión. Y hasta aquí, gracias por atender y a mí, y alguna pregunta si tenéis, estaría encantado de contestaros. Al final sí. Perfecto, perfecto. La palabra para que preguntes a nuestro voz, ¿no? Muy bien, gracias. Ahora le daré la palabra a nuestro director. Tenemos la palabra a nuestro director, director de proyectos del grupo Innova. No sé si. Sí, perdó. Com dia, li donem la paraula a Ernesto Beltrán, que és director de projectes de l'Urpo Innova, i també un poc perquè coneixeu cada una de les persones que està ara presentant els seus projectes. Té una formació en enginyeria, és enginyer en organització industrial per la Politécnica, està també fins i tot professor associat a aquesta casa, a la Universitat Politécnica de València, però ja porta 20 anys, diguem, d'experiència treballant en el camp de la consultoria d'empreses. Actualment, com dius, és director de projectes del Grupo Innova i porta la responsabilitat de la direcció estratègica del grup. Estos càrrecs, aquesta responsabilitat, li han portat també a participar en un número important de jornades i events de formació, tant en l'àmbit local com en l'àmbit internacional. I, en definitiva, diguem, ens contarà la seva experiència empresarial, però és una empresa dedicada, diguem, a oferir la millora contínua de les empreses en base a metodologies com, per exemple, Lean Manufacturing, que, com sabeu, pues, tracta d'optimitzar els processos i ajudar els clients a millorar els resultats, bàsicament reduint els costos directes de fabricació. Pues Ernesto, quan vulguis. Hola, buenas tardes. No sé, ¿se oye? ¿Sí? ¿Ara millor? Vale. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer, bueno, pues que nos hayáis invitado pues a participar de este encuentro. Nosotros somos una empresa, bueno, yo presentarme un poco así rápidamente, hace ya más de 20 años pues que estudié aquí, en estas instalaciones, en la Universidad de Alcoy. Tuve la oportunidad de hacer la ingeniería técnica y después la superior y he estado pues unos años como profesor asociado, así que pues nada, volver a esta casa la verdad es que es un placer, es un gusto, gracias y nada, y intentar pues en la medida de lo posible pues los temas de transformación digital y más hacia lo que es la industria 4.0, que actualmente pues está teniendo una fuerza muy importante.
Antes que nada, pues sí que quisiera que nos presentara, bueno, quisiera presentar un poco a mi empresa. La empresa esta la fundamos pues hace ya pues eso, cerca de 20 años. Yo tuve la opción pues de ser un becario de esta universidad que tenía que formar parte de un proyecto que hoy en día pues ahora pues es una empresa de consultoría con la que formamos 14 profesionales. Entre mis socios, bueno, si mi socio ya es más mayor que yo, evidentemente tiene más años de experiencia, hay más de 25 años de experiencia en la empresa y actualmente pues estamos trabajando con una cartera de más de 600 clientes. El territorio con el que trabajamos, pues principalmente, evidentemente es Comunidad Valenciana, pero estamos trabajando muchísimo en Madrid, Barcelona, en islas pues como Canarias, Mallorca y demás. Voy a hacer esta parte un poco rapidita para no ser muy pesados. Llevamos más de 1.500 proyectos desarrollados y principalmente pues, el trabajo está muy orientado al mundo PYME, pero también trabajamos con grandes empresas y grandes corporaciones y alguna de ellas pues, que cotiza incluso pues, en el IBEX 35, como pueda ser pues, OHL, Acciona, pues, alguna pues, como Ilunion y otras como Air Nostrum, Air Europa y demás. La verdad es que es un placer pues, para nosotros, como una empresa pequeñita de aquí de la zona, pues, poder tener pues, este perfil de clientes. Un poco destacar como valores un poco de nuestra empresa, pues que tenemos una política integrada, tenemos nuestro manual de buenas prácticas, estamos adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas y tenemos un código interno de conducta. Además de pues, tener nuestro plan de igualdad pues, visado para, bueno, pues, al final tenemos que predicar un poco con el ejemplo y creemos que un poco es la parte importante de nuestra presencia en el mercado. Destacar algunos valores, pues para aquellos que no nos conozcáis, que actualmente llevamos la presidencia del Comité Nacional de Medio Ambiente en lo que es la EC, formamos parte del grupo de formadores. Formemos parte también del Comité Técnico de Normalización de UNE, antiguamente era ENOR, el CTN 150. Hemos participado como ponentes en congresos en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Agricultura y actualmente pues, tenemos técnicos acreditados pues, en temas de seguridad alimentaria bajo esquemas internacionales. Realmente, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Yo digo que nosotros somos un elemento de ayuda, es decir, ayudamos a transformar nuestras empresas en base a pues, las necesidades que hay actualmente en el mercado, que puedan venir por parte de los clientes o por parte de sus grupos de interés o necesidades internas que encuentren las empresas. ¿Y todo esto en qué se transforma? Se transforma en distintos servicios que han ido creciendo pues, a lo largo de estos 20 años, como comentaba anteriormente. La empresa nace con los servicios hacia lo que es el Lean Manufacturing para optimizar los sistemas productivos de las empresas. Sigue desarrollándose pues, en lo que son las normas y sistemas de gestión, las famosas ISOs, y ahora pues, actualmente con la vertiente de seguridad alimentaria. Estamos trabajando mucho también en todos los temas de responsabilidad social corporativa, una parte de legislación ambiental y desarrollo de software, porque esta parte un poco es la que comentaré un poco con más detenimiento después. En los temas de Lean, ¿cómo funciona y cómo se está trabajando mucho en esta parte y en la incorporación de la transformación de las empresas? Evidentemente, hay un liderazgo necesario, la base estratégica que es importantísima para toda esa parte de desarrollo. Entramos con un diagnóstico para valorar en qué estado se encuentran las empresas y vemos pues, qué tipo de herramientas pues, son las más adecuadas para su utilización, con la intención de aportar resultados que sean tangibles para las empresas. Sobre todo para nosotros es muy importante, para mí el concepto nombre pues, es lo de menos, pero sí que estar trabajando siempre con líneas de mejora continua que consideramos que es muy importante en el ámbito en el que sea. ¿Y esto realmente qué es? Es decir, cuando hablamos, muchas veces las empresas me dicen, ¿y qué es un diagnóstico? Porque no lo tenemos muy claro. Pues en definitiva es una foto, es una pequeña radiografía que acabamos haciendo a las empresas para ver en qué puntos clave pues, están perdiendo dinero. Y a partir de ahí, pues nosotros pues a veces utilizamos elementos quirúrgicos que decimos nosotros o no con la intención de mejorar esas situaciones y revertirlas. Lo que comentaba mi compañero Luis, pues a nivel de economía circular, pues son aspectos que están desarrollándose mucho dentro del paraguas de la responsabilidad social corporativa, empresarial, como queramos llamarlos. Estamos ayudando a las empresas a implantar
sus memorias de sostenibilidad según parámetros internacionales como el esquema GRI. Estamos también ayudándoles a hacer su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y con los informes de progreso pertinentes, implantando planes de igualdad, haciendo su traslación hacia lo que son los ODS, que habréis oído hablar últimamente mucho, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego nuestra compañera de Ilaturas Ferre pues comentará un poco pues también la parte, supongo que de GRS, ¿no? Porque es importante, es un sello de reciclaje de materiales. Los cálculos de huella de carbono, estamos trabajando mucho bajo también paraguas de auditorías de SMETA y ya pues los propios de la cadena de custodia de la madera, como puedan ser FSC y PEF. Después, a nivel de software, que esta parte un poco que puede ser la que más interese dentro de esa parte. Nosotros disponemos un ERP propio que se ha desarrollado 100% por nuestro equipo y estamos trabajando, decidimos apostar hace unos años por un sistema de productivity y de gestión de proyectos. Estos proyectos han sido apoyados por el IBACE para su consecución y ahora os comentaré un poquito más en detalle el porqué de todos estos proyectos y hacia dónde van dirigidos. Hay una tendencia, hay una evolución muy clara en el mundo digital que llamamos ahora, ¿no? Pues si buscamos un poco en Google las referencias que habían asociadas a la industria 4.0, en 2013, por ejemplo, habían solo 4.830 referencias en web. Dos años después, habían 112.000. Dos años después, en el 2017, habían 493.000 referencias en Google. Fijaros la evolución y la importancia que está teniendo este concepto en el mundo en el que nos estamos moviendo actualmente. Pero si estos datos los actualizamos a fecha de ayer, porque ayer los actualicé, hay 52 millones de referencias en web. ¿Qué significa? Pues que la evolución en este tipo de conceptos y la necesidad asociada que llevan las empresas pues es importantísima como una base de necesidad ya de supervivencia. Y entonces, de ahí nace un poco pues nuestra visión particular cuando decidimos unir los dos servicios que teníamos en la empresa con mucha experiencia, que era el desarrollo de software y la parte de Lean Manufacturing. Y creamos nuestro sistema propio que se llama el Productivity. ¿Qué es el Productivity? Veíamos que en las empresas estaban teniendo la dificultad que cuando implantábamos sistemas de gestión tenían verdaderos problemas en qué hacían con los papeles que se generaba. Teníamos partes de trabajo que después un administrativo tenía que introducirlos en un sistema, Excel, base de datos o lo que sea, ¿no? Y al final suponía pues, un coste adicional importantísimo. Y entonces pensamos en unir las dos fortalezas que tenemos a nivel interno y presentar un proyecto a la administración, al IBACE, que vino pues, incentivado por ellos. Porque al final nos acababa pasando esto. Cuando hablábamos de productividad o de mejora, pues lo que veíamos un poco en las empresas, en el mundo que nos movemos, es esto, que lo que nos aporta es mucho trabajo. Y hablar de productividad, pues al final lo que suponía, pues esto, que el mundo salía corriendo porque decía, esto no sé ni por dónde cogerlo. Entonces, vimos la necesidad de crear una herramienta que fuera sencilla, que fuera muy didáctica y que, sobre todo, ayudara a las empresas a tomar decisiones en tiempo real. Y este es el resultado. El resultado fue desarrollar todo este sistema. ¿Sí, ven? Donde a través de un panel de configuración podemos establecer todos y cada uno de los procesos que intervienen en la parte productiva. Todo el desarrollo de las operaciones, incluida pues, con todos los parámetros operacionales que hace falta, la parte de los maestros de producción para crear familias, subfamilias y demás en los artículos, y cualquier dato que sea necesario para hacer una correcta configuración del sistema. Os paso aquí las pantallas un poco rapiditas porque no tiene sentido. ¡Ostras! No tiene sentido hacer. A ver, vaya, esto se me ha tirado. Vale, me había quedado enganchado. Vale, entonces, todo esto al final, ¿en qué se materializa? Se materializa en que nuestros clientes en este momento pues tienen un cuadro de mando en el que poder ver de una manera gráfica y directa y lo que se está desarrollando en tiempo real los distintos aspectos que puedan ser de un cáliz importante para tomar decisiones. Por un lado, estamos viendo las horas asignadas a las distintas secciones y las horas de trabajo útiles en cada sección. Estamos viendo
las horas no controladas, es decir, estamos viendo dónde están los agujeros de costes que tenemos en las empresas para seguir adelante, porque es base de nuestra supervivencia. Estamos estableciendo estándares productivos hacia nuestro equipo y hacia nuestros operarios para ver qué operarios están trabajando por encima de los umbrales establecidos y cuáles están por debajo de los mismos. Estamos viendo también sobre el porcentaje de horas global, cuántas horas son productivas y cuántas horas están establecidas como paros, por lo tanto están generando un coste importante para las empresas. Y sobre todo después tener un timeline, es decir, ver cómo se está comportando los distintos puestos de trabajo y los porcentajes de utilización. Todo esto, podríamos decir, es el panel de trabajo donde el mando intermedio o jefe de producción pues está controlando lo que está pasando, y los operarios pues tienen unas tablets en los puestos de trabajo donde poder introducir qué está pasando en cada momento. Hay distintas pantallas donde pues asignan las operaciones, los paros, te está indicando sobre qué se está trabajando, y después vemos, y el operario pues asigna de una manera muy sencilla y muy rápida sobre qué actividad está desarrollando. Esto es una muestra, por ejemplo, que una vez planteado todo el proyecto, cómo se implanta, pues como veis, pues en una tablet al lado de la máquina, y está aportando pues eso, pues información en tiempo real para la dirección de la empresa y que pueda tomar decisiones. Y todo esto, al final, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, como os comentaba, para tomar decisiones, porque hay una partida muy importante que es el ahorro de costes. Estamos hablando de la optimización de procesos, pero todo esto queda un poco ambiguo, queda un poco en el aire y a veces pues parece que sea de idea feliz. Pero nosotros, que nos gusta, pues somos todos con base de ingeniería, pues nos gusta medir las cosas. Y poneros algunos ejemplos de resultados pues que se están obteniendo pues con la aplicación de estos sistemas. Por un lado, imaginaros esta sección, donde la facturación de esa sección pues es de 5 millones de euros anuales y tiene una plantilla de 14 personas. Hay 25 máquinas trabajando en este momento. ¿Y cuál ha sido el resultado? Primero, a través del análisis nos dimos cuenta que solo trabajaba el 66% del tiempo esa máquina y el otro 34% la máquina estaba parada. Empezamos a ver los análisis de causas de las paradas, pues por limpieza de máquina, que evidentemente es necesario. Había veces que no tenían órdenes de fabricación para trabajar. Por la parte de reprocesos, habían malos hábitos en las empresas que tuvimos que corregir, porque dejaban la máquina preparada para el siguiente turno y eso ocasionaba pues que la máquina estuviera parada, y bueno, y falta de atención a la máquina por estar ocupados en otras tareas, ¿no? Al final, esta parte de aquí, sobre el tiempo que estaba la máquina en marcha, nos dimos cuenta que el 74% era producción útil y el 26% provocaba mermas. Directamente a lo que nos afecta a nosotros, que es la cuenta de resultados, pues nos dimos que los retrabajos o las reoperaciones estaban costando cerca de 1 millón de euros anualmente. Y se estaba generando un coste de pérdidas por facturación y de ocupación de máquina que llegaba pues esto a 2,5 millones anuales. Hay un caso también muy, muy interesante en otra línea, en otra empresa, donde estuvimos, bueno, aquí, perdonad, finalmente esta empresa establecimos con la dirección que había un coste de oportunidad de cerca de 1,200,000 euros anuales, conseguimos reducirlo en un 18% y esto tuvo una repercusión de 217,000 euros para la empresa en el primer año de puesta en marcha de estos sistemas. Estuvimos haciendo un análisis sobre los tiempos de cambio de partida en otra empresa. En este caso había una plantilla de 96 personas y los tiempos de cambio ocupaban el 34% del tiempo útil de los trabajadores. Viendo un poco estas partes, nos dimos cuenta que con la situación mejorada a través de tener esa información que estoy comentando, se consiguieron reducir en un 32% los tiempos de cambio de partida. Y en la otra sección, que era el 70% del volumen de fabricación de la empresa, conseguimos reducirlo en un 62% esos tiempos de cambio de partida. Es decir, es un resultado importantísimo para la empresa. Y eso al final pues es lo que hablamos. Es dinero, son dineros,
son els diners que diem així i demás. Què significa tot això al final com a resultat? Pues que esos tiempos promedio los conseguimos reducir en 38.000 horas año. Es un dato muy muy importante y el ahorro directo que se consiguió era de 550.000 euros por estas acciones. Y comentar otro caso, ahí esto se engancha un poco. Vale. Comentar otro caso que tuvimos, además es muy significativo también porque los proyectos de mejora continua no solo nacen ahora y son casos puntuales, son proyectos puntuales, sino que nos ayudan a, en el tiempo, poder establecer prioridades y distintos focos de trabajo. Sobre esta empresa que tenía 60 personas, los gastos de personal, para que os hagáis una idea, eran el 27% de los gastos generales. Esto lo paso. Y para que veáis un poco la evolución a lo largo de los años, estuvimos trabajando, bueno, de hecho es cliente habitual de la empresa, pero empezamos a contemplar los datos desde 2012 y fijaros cómo se reducen porcentualmente esos gastos directos de personal respecto a los gastos generales. Esto a lo mejor así no dice nada, pero cuando esto lo ponemos en valores económicos, que es lo que nos afecta directamente a la cuenta de resultado, vemos el ahorro directo que está provocando estas acciones a lo largo de los años. Si lo ponemos en valor acumulado, por no aburriros, fijaros que en 6 años, 7 años de trabajo, la empresa se ha ahorrado cerca de 3 millones de euros de costes directos. Esto es muchísimo dinero y el coste de oportunidad que se da cuando no se disponen de estos datos, de esta información, es muy importante. ¿De acuerdo? Esto no sé si no le llega bien. Por lo tanto, un poco en conclusión por lo que estamos hablando en esta parte de lo que sería pues, la empresa digital, esa parte de transformación digital que consideramos que es necesario, trabajamos con cuatro aspectos, con cuatro ejes que para nosotros son clave. Por un lado, la estrategia. La empresa tiene que tener muy claro que necesita hacer un cambio y ponerse a trabajar. Por otro lado, evidentemente hay que trabajar sobre los procesos, utilizando la tecnología, que es totalmente necesario, pero no olvidarnos de las personas. Las personas al final somos las que estamos al cargo de las empresas, los operarios son los que apretan el botón de encendido, apagado y demás, y entonces no podemos olvidarlos nunca. Por lo tanto, los factores motivacionales y de que crean en un proyecto que estamos haciendo, para nosotros es muy, muy importante, porque el enfoque al final, con esta aplicación práctica de utilización de la tecnología, lo que estamos consiguiendo es que las empresas mejoren su cuenta de resultados y en un entorno tan altamente competitivo como el actual, pues sigan adelante. Y al final tenemos estas tres vertientes. Por un lado, la reducción de costes, el aumento de la productividad y la mejora de los procesos de negocio. Para nosotros, como os comentaba antes, es importantísimo poder combinar las distintas herramientas de trabajo que tenemos, tanto a nivel de metodología, procesos y la tecnología, porque nos está ayudando pues, a alcanzar factores pues, de éxito muy importantes. Aquí, en este caso, también comentar la importancia que está teniendo pues la administración pues al estar promocionando pues y facilitando como herramienta facilitadora de proyectos de innovación en la gestión, proyectos de innovación tecnológica que están ayudando pues a que las empresas pues eso puedan estar reduciendo sus costes y siguiendo adelante con su proyecto de empresa. Yo básicamente pues no enrollarme más y después si alguien tiene alguna pregunta pues comentamos lo que queráis y bueno pues un poco gracias por escucharme y por vuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bé, com diem, moltes gràcies, Ernesto. A continuació li donarem la paraula, seguint en aquestes presentacions d'experiències empresarials, a Paqui Ferrer, que és directora de màrqueting de l'empresa Recover i de l'Aturat Ferrer. Un poc per també, diguem, que conegueu
aquesta persona, diguem, que va presentar-nos experiències empresarials, té una formació, diguem, econòmica, se va graduar en economia i també va complementar la seva formació en un màster d'intel·ligència de negocis, Big Data, i un altre de màrqueting. Té una llarga experiència en el sector textil, de més de 7 anys, i darrerament, en l'any 2018, es va unir a Recover, que és un poc una empresa ja més directament vinculada en temes de sostenibilitat, sempre en la indústria textil. Per tant, quan, Paqui, quan vulguis... Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de explicaros lo que nosotros en Recover, o en Ilatura Sferre, mejor dicho, llevamos haciendo desde hace 70 años dentro de todo lo que es el mundo de la sostenibilidad y la circularidad. Yo trabajo en la segunda industria más contaminante del mundo, detrás de la industria energética. Somos las que más agua utilizamos en nuestros procesos, generamos el 20% de todas las aguas residuales del mundo y además somos los responsables del 10% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. O sea que lo estamos haciendo muy bien, como podéis ver. La sostenibilidad está en el corazón de nuestra empresa. ¿Por qué decimos nosotros esto? Porque nuestro objetivo es un modelo de negocio y de producción que haga posible que los recursos generen valor a través del tiempo. Es decir, nosotros lo que tratamos es de reducir al máximo la generación de residuos en la compañía y en los procesos productivos y, por tanto, el impacto en los ecosistemas y en el medio ambiente. Llevamos desde el año 1947 reciclando materia de algodón para generar fibra de algodón y, por tanto, poder hilar y crear nuevos hilos que se vuelven a introducir en el sector textil para crear fundamentalmente ropa y tejido de textil hogar. Bueno, esto es un poco un timeline de la compañía. La empresa originaria nació en 1914. Ellos abren pues la típica fábrica textil. Y en el año 1947 hay una segunda generación de la familia que tiene una visión que es fabricar hilo con residuo textil. Esto ocurre porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil y había una escasez de materias primas muy importante y no tenían materia prima con qué fabricar y se les ocurrió empezar a reciclar los sacos que ya no podían utilizar de fertilizantes. Y así nació la compañía. En el año 2006, durante muchísimo tiempo, lo que hacíamos era vender fil regenerat, que era algo que no estaba muy bien visto en el sector y tenía bastante mala fama. Y en el año 2006, pues nace Recover. ¿Y qué es Recover? Pues Recover es el resultado de muchísimos años de trabajo, de esfuerzo, de investigación, de muchísima inversión en convertir un producto que fundamentalmente se utilizaba para lo que nosotros conocemos como el downcycling y llevarlo a un upcycling, es decir, para generar productos cada vez de mejor calidad. En el año 2014 lanzamos a nivel mundial y a nivel de las principales marcas de retail y del fast fashion este sistema y esta marca y este producto. Y bueno, pues actualmente tenemos una tercera generación en la compañía y bueno, pues estamos ahora con filiales en Estados Unidos, en México, tenemos también un partner muy importante en China, etc. Bueno. ¿Cuál es nuestra materia prima? Pues el residuo textil. El residuo textil que compramos de los grandes hubs de fabricación de todo el mundo, que siempre han ido a incineración y nosotros lo que hacemos es comprarlos y lo que hacemos es reciclarlos mecánicamente. El reciclado lo hacemos nosotros en la fábrica. Esta es la máquina que conocemos, que se llama Diablo, que es una máquina que es única, porque la máquina es de los años 70, pero hemos ido modificando y mejorando a lo largo del tiempo. Y bueno, pues esta máquina lo que hace fundamentalmente es
romper, rasgar las fibras y la ropa y convertirla en nueva fibra de algodón. Nosotros tenemos un sistema que se llama Color Blend. ¿Y qué quiere decir esto? Compramos el residuo ya coloreado, de modo que la fibra de algodón que fabricamos no tenemos que teñirla. Con lo cual, una grandísima parte del producto químico que se utiliza en nuestra industria, pues nos lo saltamos si no nos hace falta. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una empresa que el uso de agua es cero. Nosotros no utilizamos ningún recurso de agua en todo el proceso productivo. La fibra que hacemos y que desarrollamos en el laboratorio, se hacen, digamos, las mezclas y las fórmulas para crear el colorido. Se introduce ya a nivel industrial en los que son los cuartos de mezclas y luego, pues evidentemente, pues se hila. Trabajamos en un sistema de open end y el 50% de la energía que utilizamos, porque claro, es una industria que consume muchísima energía eléctrica, viene de una instalación fotovoltaica que tenemos ya también desde hace bastantes años. No consumimos más del 50% porque el gobierno no nos deja, pero estamos en ello, a ver si lo conseguimos. Entonces, lo que he dicho, no usamos agua, no usamos apenas químicos, no vertemos nada, esto es muy importante, y por tanto emisiones de CO2 cero. Nos hemos encontrado a lo largo del tiempo, con lo que os comentaba antes, fabricar textiles de bajo impacto ha requerido un gran esfuerzo por la compañía de explicar, de trabajar mucho con las marcas textiles para que cambien su mentalidad y vean que el producto que nosotros hacemos tiene las mismas prestaciones, la misma calidad que un producto virgen, fabricado a partir de fibra virgen. Afortunadamente, tenemos la suerte también que las nuevas generaciones están teniendo un cambio de mentalidad en este sentido, que está haciendo que la gente pues vea con buenos ojos empezar a comprar producto reciclado. Y si no, Inditex no tendría el programa Join Life que tiene. Otra cosa que tenemos hecha es que cada producto que nosotros fabricamos tenemos medido el impacto medioambiental con un sistema de Life Cycle Assessment, que es un estudio que se hizo con la Universidad de Valencia. Entonces, para cada producto que fabricamos, aquí tenéis varios ejemplos, sabemos los ahorros en términos de agua, de químicos, de CO2, etcétera, que tenemos. Bueno, certificaciones. La Global Recycle Standard es una de las, es la certificación más importante que hay en términos de producto reciclado. Nosotros, para cada venta que hacemos a los clientes, tenemos que emitir el correspondiente certificado de trazabilidad para que efectivamente se certifique que el residuo que estamos comprando, que lo estamos nosotros reciclando, que se está convirtiendo en producto. Entonces, esto va a lo largo de toda la cadena de aprovisionamiento hasta el consumidor final. También estamos con el Pacto de Naciones Unidas, evidentemente lo de Ecotex. Tenemos lo de cálculo reduzco y estamos empezando a hacer algo de compenso y luego os explicaré cómo. Luego también tenemos el OCS y por último tenemos el tema del GIG Index. El GIG Index es un índice que mide la sostenibilidad de las materias primas. Este índice, es de la Global Coalition Apparel, es un proyecto que lanzó Nike hace unos años. Y después de varios estudios, han conseguido certificar que la fibra de algodón que fabricamos nosotros aquí en Bañeres es la más sostenible del planeta. Ahora os voy a poner un vídeo que explica un poco esto del GIG Index. Thank you.
Ahora voy a pasar un poco a hablar de las alianzas o de los proyectos que llevamos con sobre todo con marcas de fast fashion y de retail bastante importantes. Bueno, lo que hacemos ahora es no solo ya les vendemos el hilo y tal, sino que estamos entrando ya en procesos de reciclado de prenda post-consumer o de pre-consumer, es decir, las grandes cadenas de fast fashion no venden todo lo que producen, evidentemente, y tienen ingentes cantidades de stock que no pueden sacar al mercado, ni al mercado de segunda mano, ni de ninguna otra manera. Y luego también hay un tema de imagen de marca, de que muchas de estas empresas no quieren que esta ropa se venda en mercado de segunda mano, con lo cual está generando un problema muy, muy importante. ¿Qué estamos haciendo ahora con ellos? Pues lo que estamos haciendo es que estamos empezando a trabajar proyectos de closed loop, es decir, usted me entrega sus prendas, yo las reciclo, fabrico nuevo hilo y ese nuevo hilo usted tiene el compromiso de comprarlo y de volverlo a meter en la cadena. Esto es unos proyectos que empezamos a trabajar hace unos 4 años. Las primeras empresas con las que lo hemos hecho han sido empresas que fabrican denim, el denim que es altamente contaminante y nos ha dado muy, muy buenos resultados. Estoy hablando de marcas como Tommy Hilfiger, todas las marcas del grupo PVH también, G-Star, que han colaborado con nosotros y que siguen colaborando con nosotros en este tipo de proyectos. A ver. Bueno. Co-creación de productos circulares innovadores. Esto primero hace referencia a un proyecto que hicimos con Wrangler y una empresa que se llama Tejido Rollo. Tejido Rollo ha creado un proceso de foam dyeing, con lo cual el proceso de hilado de tintado del índigo se reduce de 8 pasos a uno solo, con lo cual todo el residuo que se genera y el químico ha desaparecido del proceso productivo. Y nosotros, bueno, pues trabajamos con ellos y con Wrangler en este proceso para crear unos hilos especiales para desarrollar este producto. La primera colección de Wrangler ya salió al mercado, ya ha salido pues en julio de este año. Luego, cuando hablo de reciclaje al final del ciclo de vida, me refiero a que colaboramos con Cáritas y con Coopera, con Roba Amiga y con casi todas las empresas que tienen en España, en un producto que para nosotros es vital, que es el denim de segunda mano, pero tenemos una línea de producto que es el Recover Jeans, que se vende muchísimo, que es hilo que fabricamos de vaqueros usados, fundamentalmente. El reprocesamiento y la manufactura, hablo del tema del closed loop que estaba hablando. Y luego, cuando he hecho antes mención al que estamos empezando con el compenso, me refiero a la venta de residuos de nuestra producción a otras industrias. Es decir, tenemos un proyecto con Ferrovial, por lo cual todo el residuo que generamos, que es básicamente pues borra que se va desechando, antes lo llevamos a incineradora y ahora se lo llevan ellos y lo utilizan pues como combustible, ¿vale? Sólido. Impulsamos la moda circular a través de la colaboración, como os he comentado, con las marcas. También estamos nosotros colaborando, como él ha comentado, en el proyecto de Coalf, del plástico del mar. Y bueno, esto es un poco pues marcas que colaboran con nosotros y tipo de textiles que se pueden fabricar con el producto reciclado, que mucha gente pues a veces piensa que el producto pues a lo mejor no es de una calidad, y estamos hablando de marcas de primero en el mercado. Y luego ahora os voy a poner, este es el vídeo de impactos, que habla de los impactos medioambientales o de los ahorros que hacemos. Thank you.
Pues muchísimas gracias. Moltes gràcies. Esto va o no va? Espera. Per acabar, diguem, és el primer bloc de presentacions d'experiències empresarials. Estic aquí? Li donaré la paraula hacia la meva dreta, Pablo Amorós, que és responsable de sostenibilitat i benestar de l'empresa Actiu. Té una formació en administració i direcció d'empreses i un màrqueting en màrqueting. Ja té alguns anys, 8 anys d'experiència professional i ha participat o dirigit alguns projectes estratègics en l'empresa i cal mencionar aquells que han portat a la certificació WELL i la certificació LEED de l'empresa. Pablo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Agradecer a la UPV, a Manuel, que nos hayan invitado. Para mí ha sido un poco de imprevisto porque no tenía previsto acudir aquí. Entonces, bueno, la presentación que traigo es una presentación de empresa. Voy a contar un poco la historia de la empresa. Principales proyectos en los que estamos trabajando, acabamos de conseguir, siempre intentando vincularlo al tema de la economía circular, ¿vale? Y bueno, primero dar la enhorabuena a todas las empresas que habéis expuesto ya, a Ilaturas, a Innova y Acteco. Proyectos chulos, la verdad que me ha gustado el de Recover por todo el tema de... Bueno, yo soy fan absoluto de todo lo que sea reciclabilidad y sostenibilidad, ¿vale? Pensando siempre en el sector de moda, que es uno de los que más contamina. Y también nosotros internamente estamos llevando algún proyecto y estamos queriendo alinearnos en toda esa corriente que existe, ¿vale? De subirnos a lo que es el reciclaje desde el componente plástico, que es un gran problema a día de hoy para el medio ambiente, ¿no? Y por otro lado, Innova, nosotros estamos ahora mismo en un cambio de ERP, estamos cambiando a SAP, por lo tanto, bueno, estamos en un proyecto y en un proceso duro, ¿vale? Lanzando en enero de 2020, o sea que estamos en la recta final ya. Rueda, ¿no? ¿O qué? Sí. Déjame la silla. Sí. Sí, ya está. De todo tradicional. Sí, bueno. Bueno, Actiu está en Castalla, cerca de aquí, ¿vale? Muy de Alicante, muy de la comunidad valenciana. Probablemente algunos o la mayoría nos conozcáis, si no como empresa sí que conoceréis el edificio por haber pasado por la autovía, porque estamos justo al lado. Por contar un poquito la evolución de Actiu, la historia de Actiu. Actiu el año pasado cumplimos 50 años, ¿vale? De trayectoria ya, nacimos en el 68. Nació siendo un proyecto de Vicente Berbegal, que es el fundador de la compañía, todavía presidente y todavía trabajador muy en activo allí. Y nació haciendo mobiliario para el hogar, ¿vale? Mobiliario para pues, habitaciones, escritorios, todo tipo, comedor, todo tipo de mobiliario para el hogar. Pero lo chulo de la historia de Actiu es que rápidamente, hacia bueno, el año 70-80, enseguida se subió a lo que era el carro de la tecnología y fue uno de los primeros en España en lanzar el mueble para la televisión, lo que empezó a alinear ya la empresa a todo lo que era la evolución tecnológica del momento. Ese fue un primer salto que empezó a girar la compañía ya en una tipología de productos diferentes, no tanto para el hogar, aunque continuaba siéndolo. Y ya con la introducción del ordenador de mesa a nivel hogar, fue el primero en España en lanzar el mueble también para la pantalla con el teclado y la impresora. O sea, que en ese sentido sí que fue bastante pionero y visionario. En el 2000, principio de los 2000, empezamos a entrar ya en proyectos de otra magnitud. Ya sí que entramos directamente al sector corporativo. Nosotros no nos dedicamos a hogar ya. Estamos trabajando en empresas y, bueno, organización, administración pública, sanidad, educación, ¿vale?
Y bueno, en el 2007, en plena crisis, nosotros estábamos construyendo el Parque Tecnológico Actiu, que es lo que se ve al lado de la autovía, y fue cuando lo inauguramos. Bueno, allí vinieron casi 1.000 personas en una celebración de 3 días, y aquello, pues la gente alucinaba de la situación que era ya noviembre del 2008, el momento en el que estábamos y aquellos tirando fuegos artificiales, ¿no? Yo no estaba todavía en la compañía, pero me lo puedo imaginar que caras de sorpresa seguro. Y bueno, fue un salto importante porque le permitió a la compañía, digamos, internacionalizarse, forzarse a buscar otros mercados, forzarse a estar más duros en lo que es el mercado y la calle y el comercio y la venta, ¿vale? Y a partir de ahí entramos en proyectos internacionales de sanidad, de tránsito, de colectividades, de aeropuertos, que hasta ese momento no estábamos haciendo. Y empezamos a especializarnos un poquito más. Y todo esto nos ha llevado hasta una evolución de cumplir, bueno, 50 años y tener, digamos, una metodología propia. Los valores nuestros son 5: las personas, el diseño, la sostenibilidad, la fabricación y la internacionalización, cada vez más potentes, ¿no? A mí me gustaría más hablar sobre el parque tecnológico y sobre todo el edificio corporativo, que es el negro, que es el que estáis viendo, es en el que yo estoy trabajando más estos últimos meses. El parque tecnológico está construido únicamente un 30% de lo que son las parcelas, ¿vale? En el 2009 fue como un centro de acogida para árboles centenarios, funcionó como parque centenario. Está, digamos, preparado para recoger las aguas pluviales. Nosotros prácticamente también todo el uso de agua que hacemos en el proceso productivo lo recogemos de la lluvia a través de unas vigas especialmente diseñadas para ello, que termina yendo a un aljibe, que es más o menos como 2 piscinas olímpicas. Y bueno, el edificio corporativo es el negro, y en el 2009 se inaugura, recibe varios premios de arquitectura. El arquitecto es José María Tomás Llevador, un arquitecto valenciano. Y luego la familia, están en una conferencia en el 2010 en Estados Unidos y se dieron cuenta de una certificación que había que se llama LEED. LEED es una certificación de arquitectura que se da a edificios y mide, digamos, el impacto medioambiental que ese edificio genera, la eficiencia energética que tiene, y vieron que realmente nosotros ya cumplíamos, porque normalmente lo que sucede con estas certificaciones de edificio es que en el proyecto de construcción se diseña ya de tal manera para que sea fácilmente conseguible, ¿no? Y ellos lo que dijeron es, ostras, esto, todo esto que está hablándonos aquí este especialista, ya lo tenemos nosotros, ¿no? Y lo que hicieron fue meterse en el proceso de certificación, y en el 2011 nos la otorgaron a un nivel oro. Hay 3 niveles, plata, oro y platino. Estábamos a un nivel medio, pero que es un nivel bastante alto. Había pocos edificios en ese momento en España que lo tuvieran. Era una certificación bastante nueva, ahora ya está muy consolidada en el mercado. No hay tantos edificios que la tengan. Sí que es verdad que en Barcelona y en Madrid hay muchos edificios, y principalmente las constructoras, las socimis, empresas del inmueble, consultoras de inmobiliaria, sí que las potencian. Pero bueno, le da al edificio un valor añadido, ¿no? Un valor, por ejemplo, el tema de las placas solares que teníamos, pues fuimos el mayor proyecto de placas solares en techo industrial de Europa, ¿no? En ese momento. Ahora me parece que ya no lo somos, pero en ese momento sí que fuimos el primero. Todos nuestros productos tienen la etiqueta de ecodiseño, ¿vale? Eso ya venía de serie también. Los valores de sostenibilidad que hemos tenido, pues bueno, siempre han estado muy, muy fuertes. Nosotros le damos mucha importancia al core industrial. Se buscó en su momento también en el 2009, con toda la crisis, salir a fabricar afuera, a China. Finalmente nos dimos cuenta que realmente el core nuestro era el ser fabricantes. Eso es lo que nos daba a nosotros la diferenciación, el tener el control de ese proceso productivo. Y nosotros lo hacemos todo aquí. Lo hacemos todo en Castalla, Onil. La mayoría de proveedores son de por aquí. Sí que es verdad que metal lo tenemos del norte de España, pero prácticamente toda la industria la tenemos centralizada aquí en el parque tecnológico. Actualmente estamos dedicando una inversión de 10 millones a aumentar la planta de tablero, que es Actiu 7, que está en las antiguas instalaciones a la entrada de Castalla, y ahí estamos duplicando la capacidad productiva de digamos, moldear, cortar y cantear tablero, ¿vale?
trabajamos con una serie de diseñadores. Nosotros no concebimos el producto desde el inicio, preferimos hacer colaboraciones con diseñadores de cierto renombre, no diseñadores que tienen proyección internacional, que quizá siempre van a prevalecer sobre la marca, que al final es Activo y es la que queremos potenciar, sino diseñadores que tienen ya un reconocimiento, pero van a alinearse al mismo nivel que nosotros, que la marca. Y bueno, soluciones tenemos varias para colaboración, concentración, todo el tema de privacidad, ¿vale? Ahora os enseñaré un poquito la metodología que estamos implantando ya en diferentes empresas. Y antes de pasar esta slide de premios, mencionar que fuimos premio del diseño el 2017, Premio Nacional de Diseño, ¿vale? Hay pocas, bueno, se da anualmente, lo otorga el Rey, y bueno, es un premio que nos da un reconocimiento bastante importante. En el 2018 me parece que no lo dieron a nadie, quedó desierto, por lo tanto todavía hemos sido el año pasado premio de diseño. Y antes de pasar a lo siguiente, sí que me gustaría contar, no sé si lo habréis visto últimamente en las noticias, sí que ha salido, nos han dado una certificación que se llama certificación WELL Building Standard. Es una certificación de arquitectura también, es una certificación que se le da al edificio, pero al contrario que LEED, que es una certificación de impacto medioambiental, de qué manera estamos siendo eficientes a nivel de energía eléctrica, energía de agua, a nivel de climatización. Esta lo que busca, no tanto el continente como el contenido de ese interior del edificio, las personas que están viviendo y que están trabajando y que se están comunicando en ese edificio. ¿De qué manera puede el edificio, el espacio, mejorar su bienestar y su salud? Y bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Porque pensamos que un espacio es únicamente para habitarlo y en este sentido nosotros, por ejemplo, hacemos empresas ir a trabajar, a cumplir un horario y volver, pero al final pasamos el 90% del tiempo dentro, en espacios interiores, ya sea en la oficina, ya sea en la universidad, ya sea en casa, ya sea en un restaurante o en una tienda, ¿no? Estamos respirando el aire de esos sitios, estamos bebiendo el agua que nos están facilitando en estas instalaciones, estamos comiendo de una manera u otra la comida que hay en estas instalaciones también. La iluminación, que es un concepto también importante, dependerá mucho de la que haya. Por ejemplo, aquí veo que tenemos luz natural, una envolvente de cristal, unos ventanales bastante grandes, lo cual es súper bueno. Y hay otros conceptos, por ejemplo, como el confort térmico, ¿vale? La humedad, la calidad de aire. El confort acústico también, de qué manera está ese espacio favoreciendo la salud desde el punto de vista del sonido. Todos estos conceptos son los que toca esta certificación. Y bueno, nosotros empezamos la certificación en el 2017. Era una certificación muy nueva que nació en el 2015 en Estados Unidos también. Vimos que había un potencial en nuestro edificio y nosotros de situarnos como una empresa que realmente fomenta el bienestar y la salud de sus empleados, ya no solo de sus empleados, sino de los visitantes y de todo, de clientes, de proveedores que vengan al parque tecnológico. Y recientemente, hace una semana y media, nos la dieron y estamos, igual que el LEED era también oro, o sea, silver, oro y platino, nos la dieron a nivel platino. Somos la primera empresa en España en tenerla a nivel platino, la segunda de Europa y la quinta del mundo. Por lo tanto, pues bueno, es algo para sentirse orgulloso. Una certificación que te da proyección internacional desde el punto de vista de imagen, de marketing, porque hay pocas empresas que la tienen, y te ayuda también a captar y retener talento, porque al final, a día de hoy, el salario es una parte muy importante, pero hay otra parte importante que es qué facilidades le estás dando tú a tu empleado para que se quede en tu empresa, desde el punto de vista de, por ejemplo, nosotros tenemos gimnasio, tenemos monitora que viene a darnos clases, tenemos fruta diaria por la mañana gratuita para empleados, tenemos una máquina de vending que hemos tenido que cambiar, no sé, tenemos una serie de temas que al final dices, ¿compensa o no compensa? Pues claro, compensa estar en unas instalaciones de este tipo. Yo el otro día, haciendo unas formaciones internas para los empleados, porque he sido yo el que ha coordinado todo este proyecto, me decían, o sea, que la calidad de aire aquí es mejor que la de mi casa. Yo digo, pues sí, no te lo digo para que te quedes más o para que hagas más horas, pero es que es así. La calidad de aire y la calidad de agua son mejores que las de tu casa, y es fácil que las opciones alimentarias que tengas también lo sean, ¿no?
Bueno, estamos ya en 96 países, tenemos 6 showrooms nuestros propios, más de 120 con partners de exclusivos en diferentes países, muchos de ellos tenemos varios. Y lo que hicimos ya en el 2017, cuando empezamos con esta certificación, fue generar una metodología propia, ¿no? Nosotros teníamos ya una visión de los espacios de trabajo, de los espacios ya no solo de trabajo, sino de los espacios educativos, de los espacios sanitarios, de los espacios en las salas de espera de los aeropuertos, y pensábamos que ahí se podía hacer mucho más, que no únicamente amueblar. Al final, nosotros lo que estamos haciendo es generar bienestar físico y emocional desde un diseño de espacio. No estamos únicamente fabricando mobiliario, fabricando mesas y sillas, eso ya quedó atrás. Ya superamos esa barrera, ya no estamos haciendo únicamente eso. En este sentido, la visión que teníamos, que le pusimos un nombre, que es Cool Working, cool más por la parte del bienestar, del happy, de la felicidad, digamos, en ese espacio, en ese puesto de trabajo, y working por la parte de productividad, que es importante. El empresario y la empresa al final lo que buscan es una rentabilidad y necesita ver que eso está siendo rentable. Y nos dimos cuenta que, digamos, entrando en la parte del espacio y haciendo una serie de modificaciones en ese espacio y readecuándolo, va a ser de una manera indirecta que vas a influir tanto en los procesos y en las personas de esa organización, ¿no? Si empiezas a analizar la manera que colaboran, la manera que trabajan, la manera que se comunican, la manera que sociabilizan, o sea, es importante que tengas ese análisis, esa foto que decíamos antes, la tengas para detectar esos conflictos, esas modificaciones, alinearte con la empresa, qué necesidad está teniendo, articular su necesidad, porque muchas veces ni siquiera la tienen, y finalmente hacerle una propuesta de espacio que sea a la vez sostenible y saludable, que es al final lo que estábamos hablando en esto. Aquí entra mucho la parte de salud. La parte de salud es súper importante, con una certificación WELL, por ejemplo, o con directrices y estrategias de diseño que apoyen esa salud desde el punto de vista del espacio. Dar al usuario un mayor control, porque el hecho de que el usuario que está utilizando, que está viviendo o trabajando en ese espacio tenga control sobre el mismo, siempre le va a dotar de una mayor satisfacción, y lógicamente sin perder la identidad de lo que es ese espacio. No podemos generar o diseñar un mismo espacio para una empresa que hace moda, o una empresa tecnológica, o un banco, o un estudio de un despacho de abogados. Son estilos diferentes. Nosotros ahí aplicamos una metodología que es Cool Working y le damos, digamos, en un porcentaje mayor o menor, diferentes tipos de espacios, que van a ser colaboración, concentración, aprendizaje, sociabilización y privacidad. Probablemente en un despacho de abogados la privacidad va a tener un grado mucho mayor que en una empresa tecnológica, que va a ser mucho menor, y la sociabilidad, la sociabilización y la colaboración va a ser mucho mayor, ¿no? Empezamos a cambiar los viejos paradigmas por los nuevos. Ya no hablamos únicamente del tener como pertenencia, hablamos más de ser. Ya no hablamos del yo individuo, hablamos más de la colaboración. Ya no hay una jerarquía muy organizada, sino es más una red de colaboraciones que trabajan de manera transversal en la organización, con diferentes proyectos y gente de diferentes departamentos y equipos juntándose a trabajar, trabajando por objetivos. Lógicamente, no pensamos ya en el corto plazo, pensamos en el medio y largo plazo. No queremos ya jefes, queremos líderes en la organización, eso es fundamental. Y estamos trabajando más produciendo y fomentando lo que es la creatividad de las personas, porque al final la persona lo que quiere es sentirse que está aportando, y aportar es fomentar esa creatividad y esa innovación. Y alinearnos con lo que es la transformación digital. Nosotros la transformación digital la concebimos al principio como un cambio de cultura interna en la empresa. Empezamos un proceso de Customer Experience hace más de 2 años, donde, digamos, pusimos al cliente en el centro y empezamos a analizar y a meter a personas en este proyecto que estaban pensando más en ser eficientes, en costes y para la empresa. No únicamente eso, sino tienes que aportar un valor final al cliente. Si realmente al cliente no le está aportando un valor final, no lo deberías de seguramente llevar a cabo, deberías de eliminar ese proceso. En este sentido, estamos también ahora mismo a nivel productivo de plantas en un proyecto de Lean, también estamos aplicando Lean Manufacturing, que al final es lo que estoy diciendo, es realmente modificar procesos
y lo que no sirve fuera y fomentar y potenciar lo que realmente te está aportando un beneficio. Y a nivel más tangible, nosotros pensábamos que el tener ese control del espacio te va a dotar de una mayor satisfacción y tenemos que aprovechar toda la digitalización que está habiendo a día de hoy. Toda la sensorización, todos los dispositivos conectados que tenemos. Empieza a surgir también el concepto de Smart Office, que es un concepto que lo que busca realmente es conectar el entorno laboral con, y digamos, potenciando esa digitalización, potenciando toda la información que estamos teniendo. Y estamos ahora mismo en un proyecto de innovación que lo que busca es precisamente eso, es dotar de un mayor bienestar al usuario final a través del diseño del espacio y del mobiliario y a su vez al propietario o al gestor, al facility manager de esa empresa que tiene que gestionar ese espacio y que tiene que reacondicionarlo y hacerlo, digamos, más versátil o moldearlo en un momento dado o cambiarse porque ve que no está teniendo realmente el impacto, no el impacto, sino la eficiencia que está buscando, darle datos para que pueda fundamentar sus decisiones. Ahí lo que estamos es trabajando en un proyecto a tres bandas, digamos que es domótica con software y dispositivos instalados en nuestro mobiliario. Y desde el punto de vista del bienestar es lo que medimos, sensor, digamos, iluminación, sonoridad o acústica, temperatura, humedad, distancia, ¿vale? Y ahí lo que queremos tener es que dar esos datos al usuario y al facility de la empresa para que vea realmente en qué situación se encuentra el espacio y poder, en cierta manera, modificarlo o no. Y la parte de ergonomía para nosotros que es fundamental, por ejemplo, la certificación WELL, lo que te dice es que tienes que tener mínimo un 25% de tus empleados tienen que poder trabajar de pie, ya sea en mesas elevables en altura o en mesas altas, en salas anexas o de reunión. Y a mayor porcentaje, digamos, una mejor ergonomía, más estás fomentando el movimiento y la actividad física, ¿no? Que es al final lo que también queremos. No queremos terminar en ese sedentarismo que a día de hoy prima en las oficinas, sobre todo de España y más del sur de Europa, porque bueno, vemos que en países del norte de Europa como Suecia, Finlandia, Noruega, esto de las mesas elevables está más que superado. El 80 o 90% de las oficinas tienen todos los puestos de trabajo mesas elevables. Y aquí parece que nos cuesta un poco invertir en ese punto cuando es un punto fundamental, ¿no? Dice que quemamos 150 kilocalorías estando de pie contra 50 estando sentado. Y si contamos las horas que he estado sentado, pues ponte a hacer cálculos. Y ahí lo que vemos es que la silla, en el proyecto este que nosotros llamamos Next, le queremos dotar de una ergonomía. Hemos desarrollado una aplicación que lo que te mide es la calidad de la sentada. Y tú te la puedes configurar o no mediante notificaciones que te avise si realmente estás sentándote demasiado tiempo. Funciona como un smartwatch al final. Te avisa cuando te tienes que poner de pie, te avisa cuando te tienes que mover. Esto, lógicamente, es configurable por usuario y puede ir a, digamos, puede medirte más cosas o menos. Y bueno, por no alargarme mucho más, porque creo que eran 10 minutos, únicamente nosotros el cambio grande del interiorismo de la oficina lo hicimos el año pasado, implementamos primero en nuestras propias instalaciones, vivimos en nuestras propias carnes esa metodología Cool Working. Durante el 2018 estuvimos realizando todo ese cambio cultural y de espacio internamente. Y lo culminamos en verano, ¿no? Que estuvimos celebrando el 50 aniversario y la verdad que los clientes que tuvimos se quedaron bastante impresionados del cambio y el avance que habíamos hecho en ese sentido. Y bueno, hasta aquí más o menos puedo enseñar, porque esto ya es... Aquí podríamos hablar de revolución en todos los sectores, diferentes proyectos que hemos realizado, pero bueno, prefiero que continuar y no sé si ahora creo que hay alguna pregunta o si no, pues... Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bien, no, la idea era esa, acabar las presentaciones, nos queda una más, y después, en todo caso, pues aprovechar los minutos que nos queden para hacerles preguntas que se consideren oportunas. Acabada, digamos, esta primera tanda de presentaciones, digamos, de experiencias profesionales relacionadas en els temes de la taula redona, de sostenibilitat, economia circular i empresa digital, i un poc per fer un enfocament complementari
Li donarem la paraula a Sònia Tirado, que és la directora general d'Innovació de la Generalitat Valenciana. Sònia té una formació, diguem, llicenciada i doctora en psicologia, ha estat professora de la Universitat Miguel Hernández i ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat en gestió universitària i també ha ocupat diversos càrrecs polítics, destacant, diguem, la regidoria d'ocupació i sanitat de l'Ajuntament d'Alacant. Sònia. És que estic enmig i tinc que... És que ha sigut? Sí. Ara ja, sí. Sí, me vaig a apropar un poquet a tu, gràcies. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per, en primer lloc, per la invitació, per una banda a la Fundació Nexe i també a la Universitat Politècnica de València, que ens fa d'escenari per a aquest workshop que com sabeu, pues, intenta seguir des del seu naixement. He pogut participar en les oportunitats que ha pogut ser, a tres anys no ha sigut possible, des de la meva perspectiva com a regidora, i per a mi és un honor, la veritat, estar ací avui i poder compartir aquesta experiència tan novençana, ja vos ho dic, com a directora general d'Innovació, puesto que la nova legislatura del Botànic 2 va començar en juliol i encara que sembla que ha passat un munt de temps, s'ha fet així i és com si haguera sigut ahir. La veritat és que estic molt pagada d'estar en aquesta taula on puc compartir espai en models d'empreses, d'aquelles que quan ens ho conten doncs ens quedem bocabadats i diem és que jo vull que totes les empreses del país siguin així, perquè són model d'empreses innovadores, d'empreses sostenibles i també d'empreses que estan arrelades al territori però que no perguen de vista la projecció internacional, la internacionalització i el contacte amb altres empreses o altres actors d'altres països. I a més, perquè a banda de tot això, són empreses de les que jo dic que estan fent la que per a mi és la gran revolució actual de les empreses, que no és la tecnològica, sinó que és l'organitzativa. Incorporar tecnologies pot ser relativament, que no se mantenga malament, senzill, però si no va acompanyat d'un procés de transformació de la pròpia empresa, i tu això ho saps molt bé perquè precisament la teva empresa se dedica a això, la incorporació de les tecnologies a les empreses no condis, no té futur. Per això vos he escoltat amb molta atenció, ja m'he apuntat els vostres noms perquè segur que en alguna altra ocasió tindrem oportunitat de compartir espai. M'agradaria avui fer-vos una reflexió molt general, perquè com vos dic estem en una etapa molt de planejament encara, sobre la situació de la innovació a la Comunitat Valenciana i quines són els reptes que jo considero que des de la meva direcció general en particular i també potser també des de la Conselleria i per extensió a tot el govern ens hem d'enfrontar. Partint d'un fet inqüestionable, i és que la innovació avui en dia és una qüestió que està ahí, que tots sabem que si no ens pugem al carro de la innovació ens quedarem darrere o fins i tot ens quedarem fora, i sobretot des de la perspectiva empresarial, cuidar que l'administració també s'ha de pujar al carro de la innovació, i això no sé si va ser més difícil encara. És un fet inqüestionable, com dia, i no és casualitat que en aquest context on pràcticament tots els dies hi ha notícies d'innovació en la premsa, tenim oportunitats de compartir espais de debat sobre el tema, no és casualitat que la planificació que s'està fent des d'Europa, dins del programa Horizó Europa, que per al següent programa operatiu de fons europeus, hagi centrat, encara que no està aprovat, però en el procés de planificació, hagi centrat un percentatge molt important dels fons europeus precisament en innovació.
El 45% de tots els fons europeus del pròxim programa aniran a innovació, dins de l'objectiu d'innovació. I fixeu-vos, el 45% d'innovació més un 30% d'economia verda, de sostenibilitat, per resumir-lo en una paraula, vol dir que el 75% de tots els diners que vinguin d'Europa per a finançar projectes estaran, serà per a projectes d'innovació i de medi ambient, per gastar una paraula molt genèrica. Això ens posa de relleu quina és la importància, que no només des del nostre territori, sinó també des d'altres instàncies que al final també estan prenent decisions que ens afecten directament, està tenint aquesta temàtica de la que tracta la taula d'avui. Tampoc és casualitat que els ecosistemes, la veritat és que són prou ràpids adaptant-nos a les situacions. Tampoc és casualitat que, per exemple, algunes universitats ja hagin dissenyat la seva estructura de manera que la innovació cobra una importància especial. Per exemple, la Universitat de València o crec que és la Universitat Miguel Hernández, ja tenen vicerrectorats d'innovació, separats d'investigació i separats d'altres vicerrectorats. O que, per exemple, en els governs autonòmics d'altres comunitats autònomes doncs ens trobem direccions generals d'innovació, com passa així al País Valencià, però també com passa en la majoria de les comunitats autònomes en les que doncs, tinc relació per qüestions de disseny d'estratègia de ciència i investigació. La qüestió és que l'escenari és un escenari en el que la innovació ja no és qüestionable i que ens obliga a passar al següent punt, que és dir, a veure com fem per a que aquest nou escenari de la innovació arribi a tots i no se deixi a ningú fora. Perquè al final la responsabilitat política, que és la que me correspon a mi en aquest cas, suposa en línies generals afavorir o ser capaç de posar les condicions per a que la innovació siga una realitat i formi part del nostre model econòmic, però també i per a mi encara més important, que arribi a tot el món. I quan dic a tot el món, me referís des de l'empresa més gran a l'empresa més xicotigua, que és la norma de les nostres empreses, i des de la persona més formada, amb més titulacions i doctorats i de tot, fins a l'última persona que potser no ha tingut oportunitat de formar-se per a incorporar-se a este nou escenari. Des d'aquesta responsabilitat política, clar, el primer que fas és dir a veure com està l'estat de la qüestió, no? Perquè si la innovació és una cosa tan evident, ja s'ha portat temps parlant d'això, però ara ja, avui per avui, quasi és redundant fer-ho, doncs lo lògic seria que ens estiguem pujant ràpidament al carro de la innovació. I quan mirem l'escenari, doncs ens adonem que al nostre territori n'hi ha una situació com molt dicotòmica. N'hi ha una part d'empreses i exemple d'elles són les que estan en esta taula que han entès, no d'avui, no de l'any passat, sinó de ja fa temps, han entès que l'única manera d'aportar valor i ser sostenibles és mitjançant la innovació. Ojo, no només la innovació tecnològica, insistís. Però també ens trobem en un percentatge molt important de les nostres empreses per a les que la innovació queda molt, molt lluny. Si mirem les dades d'inversió en investigació, desenvolupament i innovació que fan les empreses del País Valencià, la veritat és que ens quedem a quadros, perquè les empreses que fan algo d'innovació, tecnològica o no tecnològica, no arriben al 32%. Això vol dir que tenim allí vora quasi un 70% d'empreses que no fan innovació, perquè pensen que això no va en ells, perquè no se troben en condicions de fer-la, perquè no saben on anar per a que algú els ajudi a incorporar la innovació als seus processos o al seu producte. La qüestió és que no està, no se fa. I si parlem de l'aportació al total de la innovació del País Valencià, pues la dada ens diu que un 43,7% del total de la investigació i desenvolupament i innovació en la Comunitat Valenciana la fan les empreses, que hauria de ser l'actor principal que fa la innovació. És a dir, tenim un escenari d'empreses
poc actives en qüestió d'innovació. I no parlo, insistís, de les que m'acompanyen en la taula. Això des de la perspectiva política suposa un repte fonamental perquè aquestes empreses en algun moment se quedaran enrere, assumint des de com a govern una part d'aquesta responsabilitat de fer lo possible per a dibuixar un escenari en el que fins i tot a aquesta empresa tan xicoteta que ni tan sols pensa que la innovació en ella li puga arribar. Però bé, no anem a tirar-li, i no és una qüestió de tirar culpes, perquè vaig a repartir per a tots, no anem a tirar-li tota la culpa a les empreses, perquè evidentment la innovació és una qüestió de molts més actors que no només les empreses. També n'hi ha un actor fonamental en innovació que són les universitats. Les universitats que són les que generem, ja que estem en aquest context i que som la majoria de nosaltres universitaris i no tots, que generem aquest coneixement, que fem ciència bàsica, que fem investigació en ciència aplicada, que fins i tot fem desenvolupament tecnològic, encara ens trobem en una situació evolutiva en la que el trasbassament de lo que les universitats generen i que podrien aprofitar les empreses arriba un moment en el que n'hi ha un buit i no se produeix aquest salto. És el que coneixem com la transferència tecnològica. Les universitats estan treballant, hi ha una inversió, que ara us donaré algunes dades perquè la veritat és que són millorables, hi ha una inversió en investigació, desenvolupament, innovació, que no acaba d'arribar a l'empresa, que al final és qui ha d'aplicar la innovació per a que siga beneficiosa per a la societat. Algunes coses estan canviant. Este matí, per exemple, estava la rectora de la UGI i bé, la perspectiva dels rectors ara en aquest moment està molt orientada a la transferència tecnològica, però bé, aquest és un tema per a una altra taula rodona, el tema de la universitat. La qüestió és que en aquest escenari on la innovació és més que evident que ha de ser sí o sí, tenim un conjunt d'empreses que no estan del tot animades a fer innovació, tenim unes universitats que són productores de tecnologia, però que tampoc troben la manera de que el seu treball no acabi en un calaix o només publicat en una revista, sinó que arribi efectivament a les empreses. Tenim un context que no ens és molt favorable, pues tenim una situació d'infrafinançament que coneixeu, tenim una valoració social de la innovació molt pobra. La societat en general no valora, avui per avui, la innovació com una clau de futur. Tenim un sistema financer molt poc implicat en la innovació, en una inversió privada prou baixa comparada en altres països. I tenim una inversió pròpia en innovació, i sempre parlo d'investigació, transferència tecnològica, innovació, molt baixa. El País Valencià invertís un 1% del seu producte interior brut en investigació i desenvolupament, transferència tecnològica. Si comparem amb la resta de l'estat espanyol, pues, l'Estat està en un 1,2, més o menys. Si parlem d'Europa, estem parlant de que de mitjana en Europa s'invertís un 2%. Però si, per exemple, ens comparem a altres països, com per exemple Corea del Sud, que és el país líder en inversió de tot el món, estem parlant de que Corea invertís un 4,2% del seu PIB en investigació i transferència tecnològica, és a dir, que el coneixement de la ciència passi a les empreses i d'ahí a la societat. Ens queda molt de recorregut. I com he dit, que anava a pegar-li a tots, no només a les empreses, a les universitats i al sistema financer i tal, pues evidentment també l'he de pegar a l'administració. I a més, com en un mateix tu te pots pegar més, pues m'esplayaré més. L'administració, en aquest cas l'administració autonòmica, no només l'administració estatal, que també té coses a dir, té molt de repte per davant que fins ara no ha sigut capaç d'assolir. Sí que és cert que hem passat un període molt negre en el que moltes coses s'han deixat en calaixos i no s'ha volgut avançar. També és cert que en els últims 4 anys n'hi ha hagut un avançament important, sobretot en la inversió de les empreses en investigació des de 2015 a 2019, que ens dona un poquet d'optimisme. Però mireu, la millora del sistema educatiu la tenim pendent, no només en etapes inicials,
on formem els nostres fills i filles en aquelles qüestions que no tenen tant que veure en l'adquisició pura i dura de coneixements, sinó més en l'adquisició de competències, valors, que tenen que veure en el desenvolupament humà i professional que tindran quan siguen majors. La reforma de la formació professional, per descomptat que sí, i també una nova orientació de la formació universitària que estiga més orientada a l'empresa i a lo que el territori on aquesta universitat està immersa necessita. Tenim un altre repte important en l'administració i és agilitzar i suavitzar l'arquitectura normativa i administrativa que en moltes ocasions és massa complicada per a moltes empreses. Clar, jo no estic parlant exactament d'actiu, per posar-te d'exemple. Estic parlant de l'empreseta que té 10 treballadors i que qualsevol tràmit li costa un món. Això és un repte de l'administració. És un repte posar els mitjans per atraure talent, però també per atraure inversió de fora. I no només estem parlant de que retorni el talent que se'n va anar, el nostre talent que se'n va anar fora, sinó també atraure talent de fora, que algú que no és d'ací se'n vinga ací, invertisca també ací. També és una responsabilitat i un repte implicar el finançament privat en la innovació, que les arques públiques no poden amb tot i la responsabilitat de que el sistema d'innovació funcione no només és de l'administració pública, també de la part privada de la que també hem de tirar. I també és un repte i una responsabilitat nostra oferir un escenari i un conjunt de serveis orientades a la implantació i a la sistematització de la innovació en les empreses, sobretot en les pimes, que facilite l'accés a les tecnologies, d'acord, de les pimes. N'hi ha més qüestions, d'acord? Així podríem obrir un debat de fins a quin punt l'administració ha de ser intervencionista, més o menys intervencionista. La qüestió és que com a administració també tenim assignatures pendents en matèria d'innovació que no estan exercint. I sobretot una per a mi molt general, però que és la primera i la principal per on s'ha de començar, que és ser capaços de dissenyar, i en això estem, i ja passé un poquet a contar-vos en quina línia estem començant, una estratègia d'innovació que identifique en el territori quines són els sectors punteros, diguem, els sectors que per altra banda necessiten un impuls major perquè són sectors que en aquest moment estan en un moment de recessió, podríem dir-lo d'aquesta manera, que una estratègia que identifique en quines coses són bons al País Valencià i les podem impulsar. Una estratègia més que estiga dissenyada des del territori, que malgrat estiga dins d'un marc d'una estratègia estatal, en algunes qüestions ocorrís, o una estratègia europea, però que sigui una estratègia que estiga centrada i dissenyada per a les necessitats específiques del nostre territori i que no suposi copiar estratègies que ja estan fetes per ahir. Esa tarea de dissenyar aquesta estratègia, que és el full de ruta de la innovació en el País Valencià, és el treball que estem començant a fer ara en l'actualització de l'estratègia RIS3, que imagine que coneixeu, que ara ja se l'ha canviat el nom, ja no és RIS3, sinó que és SA3, que és l'estratègia d'especialització intel·ligent. Per què? Per què sempre ens empenyem en començar dissenyant estratègies i papers? Pues perquè tots sabem que si no sabem on anem, no arribarem mai. I que fins ara el que ha passat i el que està passant és que tenim excel·lents experiències d'innovació en el nostre territori, excel·lents, tant empreses com els instituts tecnològics que treballeu en ells i que fan una tasca impressionant d'investigació i de transferència, com administracions públiques, com organitzacions socials, però al final tenim un sistema que per a mi encara no li podem dir ecosistema, perquè les peces que estan dins d'ell estan molt encara descoordinades. I per a poder coordinar-les hem de dissenyar el camí. Un camí que siga compartit,
un camí en el que tots estiguen d'acord i que siga consensuat, perquè les decisions que no se prenen per consens al final no arriben a cap puesto i només generen enfrontaments. De tal manera que el disseny d'una estratègia és el pas principal. Però ha de vindre de la mà d'aquesta característica que acabo de dir, que és la coordinació i la participació de tots els actors. Des de la Conselleria d'Innovació estem treballant en el Pacte Social per la Innovació. Començarem la primera convocatòria a final d'any, se convocarà a tots els sectors implicats, que són tots els agents socials, de manera que puguem redactar un pacte, un document d'acords on totes les parts implicades mostren i reafirmen els seus compromisos amb la innovació i que quede, com dic jo, escrito a fuego i sangre que el sector empresarial, les organitzacions socials, l'administració local, l'administració autonòmica, fins i tot l'administració estatal, també les diputacions, també les entitats socials, participen d'aquesta innovació com a via de futur i aporten el seu capital intel·lectual i de recursos, fins i tot de recursos també econòmics, per a que la innovació siga una realitat. L'administració ahir, dins d'aquests dos objectius, que és dissenyar estratègia i aconseguir la coordinació de tot el sistema valencià de la innovació, pues té una responsabilitat que, des de la meva perspectiva, ha de ser de lideratge i d'implicació institucional. Vull dir, l'administració no va resoldre-ho tot i, evidentment, l'administració no li va dir a tot el món el que ha de fer, però sí que pot liderar el procés i ha de fer-ho per arribar a bon puerto. Algun pas s'està donant, crear una nova conselleria d'innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, suposa donar-li un relleu a la qüestió dins del govern del Botànic, que ja és un pas endavant i una mostra i una prova de que és una prioritat. A partir d'ahir, l'administració, evidentment, està a disposició de tots els actors. M'agradaria que més endavant pues, poguessin tindre oportunitat de compartir com van les coses, que ara estan en un estadi molt d'inici i que pues, poguera contar en algun moment com va avançant tant el disseny de l'estratègia de la RIS3, que se farà en 2020, com el pacte social. I bueno, fins ací vos conte, si teniu algun dubte, alguna qüestió, pues ja sabeu. Gràcies. Moltes gràcies, Sònia. Bé, pues ja hem acabat, diguem, totes les presentacions. No sé com anem d'hora, però en tot cas, si vos convide a fer comentaris o preguntes. No. Sí. Per situar les empreses, sí que voldria saber que no ho han dit, el volum de l'empresa, la quantitat de persones que treballen i el volum de facturació. També. Volum de l'empresa, empiezo yo. Somos 250 trabajadores, unos trabajan más que otros, como en todas las empresas, pero 250. Estamos ahí a punto ya de dejar de ser PYME y volumen de facturación unos 25 millones de euros el año pasado, más o menos. ¿Con eso no es suficiente? Sí, sí. Nosotros somos una empresa pequeñita de consultoría y somos 14 personas y el volumen estará pues, entre 500.000 y 600.000. Nosaltres som uns 450 empleats en total i l'any passat vam tancar en 82 milions i mig aproximadament. Nosaltres som milers de treballadors. Elías, sí, bueno, jo volia felicitar-lo perquè la veritat és que no sé com però a mi m'han encantat totes les presentacions, m'han paregut casos més d'èxit, perquè són interessants, sinó que a més aporteu, al final, el que nosaltres diem és també la universitat, hi ha que diferenciar-se, no? I vos diferencieu d'una manera responsable, no? I crec que això és digne de subratllar i a mi
dos preguntas, ¿no? Una para Luis sobre la cuestión de... Además tengo un debate en opinión sobre la cadena de valor global y creo que lo que has explicado de exploradores internacionales, ELUM, Artesbo, pues dibujo una cadena de valor que me daría saber cómo tira esa cadena internacional de vosotros. Y la segunda pregunta para Ernesto, ocupada que también ayudeu a las empresas a complir estándares GRI para elaborar memoria de sostenibilidad. ¿Quina és la teva impressió sobre les causes que motiven a les empreses a fer reporting de sostenibilitat? Sí, a ver, te contesto muy, muy rápido. ¿Cómo tira el entorno internacional de nosotros? Las perchas, por ejemplo, del Grupo ERUM, la confección se fue hace algún tiempo de aquí, bueno, queda bastante, pero antes había un núcleo muy bestia, hace 20 años. Todo eso se ha perdido en un porcentaje muy importante. Entonces, las grandes marcas fabrican en todo el mundo. Y los grandes vendedores de complementos para marca tienen que estar en todo el mundo. Entonces, no te lo sé decir exactamente, pero ERUM está en unos 40 y pico países. En su página web está todas las sociedades que tienen, donde tienen ellos una planta asociados con alguien. Porque, por ejemplo, yo hace un año estuve con ellos para la apertura de las nuevas instalaciones de Turquía y allí no te dejan abrir si no tienes un socio turco, igual que pasa en China. Desconozco todo esto, es un poco... Pero ¿cómo tira de todo eso? Pues al ir ellos implantándose, igual que, por ejemplo, el grupo H&M, igual que nosotros somos también los recogedores, gestores de residuos del grupo Inditex. Al implantarse ellos nos obligan a estar allí. Es decir, ¿por qué Acteco está en Galicia, está en Zaragoza? Pues porque Inditex estaba allí y de repente abren en Zaragoza. ¿Por qué trabajamos con ellos? Por ejemplo, con ellos trabajamos en... Hay muchas cosas que no he contado, pero por ejemplo, trabajamos con las alarmas. Las alarmas que utiliza el grupo Inditex cuando las saca eran desechables y para implantarse en Estados Unidos y en México, que se copia la normativa y se copia, le piden que esas alarmas tengan el ciclo de vida del producto, incluya el por supuesto el final y incluya un proceso de reciclado. Entonces Inditex no puede implantarse en Estados Unidos y en México si no tiene una empresa de reciclado de ABS plástico. Por eso uno de estos materiales que comentaba es el ABS plástico, son los grandes materiales del grupo Acteco, de nosotros, porque el grupo Inditex hace de esto, pues puede que se fuera en 2008. Entonces tenían varias tiendecitas allí, pero quisieron implantarse a nivel de pasar de 10 tiendas a 140 tiendas en estos países. Entonces, ¿cómo tira de nosotros? Pues hace que abramos plantas nuevas, hace que hagamos proyectos de colaboración, proyectos de legalización de plantas en países que no conocemos, es decir, no es fácil, pero es que ni siquiera es fácil para los de allí. Es decir, nosotros, la idea de Turquía era a lo mejor buscar a alguien allí, un socio de ingeniería que hiciera pero es que allí tampoco es fácil encontrar gente que haga ese tipo de trabajos, funciona de una forma un poco diferente. Entonces, pues funciona así. Por ejemplo, hace muchos años Acteco compró una planta que estaba en Holanda. Era absolutamente deficitaria, pero tenía una red clientelar muy buena. Es decir, tenemos clientes, nuestros 7-8 clientes muy importantes de consumo de plásticos, además del Grupo ERUM, están casi todos fuera de España. ¿Por qué? Porque había una planta allí que no tenía tecnología adecuada. O sea, curiosamente, no supimos a lo mejor ponernos la medallita. Aquí pensamos, no, es que hay una empresa holandesa de reciclaje, no sé cuántos. Pues resulta que nosotros tenemos muchísimo mejor que ellos. Entonces, pues al final tenemos también pues esa media docena larga de clientes pues en Alemania, en que Ángel, que era también la persona del director industrial que tenía que venir, se va con la maletita y con su ayudante de vez en cuando a ver qué productos quieren, que esto... Somos una de las pocas empresas que tiene productos reciclados con ficha técnica. Es decir, el tema de los materiales reciclados es que hay una variabilidad importante. Pues nosotros, al ser capaces de darle unas características técnicas estándar, tenemos ese tipo de compradores. Y, por ejemplo, reto, no tenemos muchos más. Es decir, los clientes, el 80-20 de Acteco, el 80 lo hacen 10 clientes, que son estos que te comento. Entonces, tiran de nosotros en productos, tiran de nosotros en consumo, nos financian. Es decir, es tan importante el reciclado en nuestros países que cuando aquí nos es dificilísimo buscar financiación y buscar entidades que nos den, porque nosotros también pasamos dificultades durante la recesión y pasamos temas muy complicados. Hemos tenido grupos internacionales de consumo de materiales plásticos, de automoción, de BIC, por ejemplo, que nos ha dicho, dime cómo entro en tu empresa o dime cómo te ayudo a desarrollar todo esto. Entonces nos viene parte de la gente que nos paga por anticipado antes de suministrar los camiones de plástico reciclado. Eso es extraño en el panorama empresarial español. Pues tiran de nosotros, nos ayudan y ya es una filosofía de tú a tú. No sé si dónde estaba. Vale,
Respecto a lo que... ¿Sí? Vale. Respecto a lo que comentabas un poco de la motivación de las empresas para implantar un sistema de memoria de sostenibilidad basado pues, en el esquema GRI. Hay distintos factores motivacionales en las empresas que nosotros detectamos, principalmente un requisito legal, porque la ley ya de responsabilidad social pues, obliga a ciertos perfiles de empresas pues, a establecer los informes no financieros. Entonces, GRI pues, aporta pues, un modelo estandarizado a nivel internacional pues, que permite pues, ese desarrollo, que luego puede estar verificado o no a través de una entidad de certificación, que sería un paso voluntario o si hay exigencia por parte de clientes. Luego, otro factor motivacional para las empresas es cuando hay una exigencia por parte del mercado. Es decir, hay grandes grupos de interés pues, que se focalizan en ciertas empresas como proveedores, pero les están pidiendo qué estás haciendo respecto a tus trabajadores, al tema ambiental, cómo estás tratando los temas de conciliación laboral, familiar, cómo llevas los temas de igualdad, cómo llevas los temas de... Es decir, ahí hay un conjunto de ítems a contemplar y entonces las memorias de sostenibilidad, según este esquema GRI, lo que nos está dando pues, es un parámetro estándar de medir. Nosotros, ahora recientemente, por ejemplo, una importante empresa a nivel nacional ha venido a buscarnos para que le desarrollemos la memoria de sostenibilidad porque sus clientes principales, noruegos, suecos, finlandeses y de Canadá, les están diciendo que qué hacéis respecto a la sostenibilidad, hablando un poco de una manera tan ambigua que es imposible que puedan responder de una forma concreta. Por lo tanto, este esquema pues, da respuesta pues, a muchísimas preguntas. Y luego la tercera motivación que nosotros nos hemos encontrado con estos tres prismas es la inquietud particular de la dirección. Es decir, cualquier empresa, cualquier pyme genera un impacto en su entorno. Hay impactos positivos y hay impactos negativos, ¿no? Entonces, hay muchísima dirección de empresa que está comprometida con el entorno y lo que quiere es demostrarle al mundo lo que está haciendo. ¿Qué es lo que les ayudamos nosotros a las empresas? Pues establecer como herramienta facilitadora en ese aspecto, les ayudamos a medir qué aspectos están trabajando y respecto a qué. De forma y manera que lo que intentamos establecer es una foto inicial, es decir, cómo estamos ahora, y establecer un conjunto de objetivos, planes de acción, para que en el tiempo poder comparar la foto de ahora y la foto del año que viene y dentro de 2 años, etcétera, de forma que se pueda ver de una manera tangible esa evolución. Por lo tanto, un poco lo que nos encontramos son esos tres prismas, por exigencia legal, por exigencia del mercado o por inquietud propia que puedan tener las propias direcciones de empresa. No sé si... ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta más allá al fondo?
Com has dit el teu nom? Marc. Marc? Val. No sé si he acabat d'entendre del tot la teva reflexió, a veure si vaig bé. El plantejament que fem de la necessitat de coordinació entre tots els actors és per a que la cadena de muntatge de la innovació no se trobe moments en el que n'hi ha alguna peça que s'ha trencat i separe la producció, val? Per gastar termes d'altres temps. En la interacció i la participació en altres actors del sistema, que no només l'administració, ells mateixos mos aboquen la necessitat de trobar algun tipus de figura, d'estructura que faça que no n'hi hagi una desvinculació entre els diferents actors. Per exemple, este matí un investigador de la Universitat Politècnica de València, parlant del model de transferència tecnològica, pues, tenim una discussió ahí super acadèmica sobre si un model relacional o un model transaccional. Val? Ell parlava de que feia un model relacional i és que ell, com a investigador, va a buscar a les empreses, no està en la universitat esperant que siguin les empreses qui vinguin i n'hi ha una transacció entre empresa i universitat. Mos dia que necessita per cada empresa, el treballa en empreses d'Estats Units, que necessita almenys un any de relació amb aquesta empresa per a aquesta empresa termine de confiar en ells i se obliga i li conte realment tot el que té per dins i les necessitats que té. Això és un hàndicap que s'ha de superar, perquè si tu estàs un any esperant a enamorar-te de l'empresa i l'empresa de tu, pues al final l'evolució del sistema tecnològic i d'innovació va tan ràpid que quan ha arribat l'amor pues ens han acabat no sé, els duros. És que no dona temps a tant. El dia, per exemple, que havia d'haver algun... És un exemple de coordinació. Alguna figura mediadora que poguera fer possible que la relació de l'empresa en aquest equip d'investigació d'una universitat fora més forta des del principi i que se li assegurara a l'empresa un nivell de confidencialitat, perquè l'empresa té por de contar-li el que li passa perquè, evidentment, n'hi ha altres empreses en el mercat que podrien aprofitar la seva feblesa. Això és un exemple. Establir un sistema de coordinació entre universitats per a que se crearen grups d'investigació que pogueren fer grups multidisciplinars que pogueren fer la transferència tecnològica. Per exemple, el sector de l'automoció té unes necessitats que no les concretes d'algun problema que no se poden cobrir només en enginyers o només en economistes o només en enginyers de materials i necessita un grup que siga multidisciplinar. I a lo millor una mateixa universitat no té un grup d'investigació en aquestes característiques que ha d'anar aquesta empresa porta per porta de totes les universitats dient tu me podes fer aquesta part, tu me podes fer... Evidentment no. Ha d'haver una figura de coordinació que aglutine tota la informació que hauríem de veure de quina estructura té, per a que a lo millor se pogueren crear grups multidisciplinars que tingueren pues, un enginyer de materials de la UMH i un enginyer d'altre tipus de la Politècnica de València i uno d'economia de la UGI i se formarà un equip multidisciplinar. La qüestió és establir estructures i marcs de relació per a que no hi hagi un salto i sobretot ponts que facin arribar la innovació a l'empresa xicoteta. No, i no només fer-los arribar la innovació, sinó fer-los que ells s'apropen a les estructures del sistema valencià de la innovació, per exemple, els instituts tecnològics. Moltes empreses no s'apropen als instituts tecnològics. Per què? Pues perquè potser pensen que com són tan xicotetes, ells no poden fer innovació. Pues a lo millor necessiten crear comerciales de la innovació, ho dic d'una manera així com molt cruda, no? De persones, gestors intermedis que puguen fer un vincle d'anar a l'empresa, de tocar-li a la porta i de dir-li estic així, què necessites? Te puc ajudar, te puc posar en contacte amb? Ese és el sentit de la coordinació del sistema valencià de la innovació, perquè la sensació actual és que cadascú se busca les habichuelas i el que és més espavilat o té més recursos les troba
i qui no, pues no, no les troba. La forma d'impedir que els interessos econòmics passen per davant d'altres, això, si tingueren resposta a això, haurien solucionat los males del món. Jo no tinc resposta, no sé com fer-ho. Vaig jo? Vale. Ara sí. A veure, la meva resposta és fàcil. Si l'organització pensa en el curt termini, la sostenibilitat no va ser mai rentable. Si estan pensant en el llarg... M'escolta? Sí. Si pensa en el llarg termini, sempre va ser rentable. És tan fàcil com això. Al igual que deia Ernesto sobre els clients, els clients tiren de nosaltres, els clients tiren de nosaltres per a que siguem sostenibles i per a que provem que som sostenibles. ¿Vale? Eixe pot ser un dels motius. Al final estàs treballant en totes les empreses de l'IBEX 35, en multinacionals de diferents països i no volen entrar en un proveedor d'equipament que en algun moment pugui causar-li problemes. Però en el fons realment la sostenibilitat estava ja en les valors de fundador i de l'empresa com a tal. Diguem que ell podria haver concebit un parc tecnològic diferent. Ell podria haver fet tres naves productives, normals, en 3 metres, la porta i el carrer ja. Però no ho va fer perquè pensava que això no era, diguem, quina necessitat tenia ell de pensar que les vigues tenien que arreplegar la pluja. Perquè això ho va concebir al final ell en l'arquitecte, no va ser únicament un disseny que li van proposar. És a dir, ell el que volia és deixar un llegat, perquè si construïssin una fàbrica com Astara estaven concebides, el que deixes és un problema més que un llegat. I això a la vegada retorna en que es dona una imatge de cara al teu client que vol estar en tu, perquè està veient que realment eres sostenible des de tot el discurs que tens, estàs comunicant-lo d'una manera coherent, no únicament en el Pacte Mundial i tot, que nosaltres lògicament també estem adherits, sinó que tu ho tens en la teua en ta casa, no? I a més, a dia d'avui, el client final, que nosaltres no el tractem tant, però està ahí, està requerint-ho, o sigui, la necessitat i el requeriment del client final és que sigues sostenible, sigues ecològic en certa manera, sigues el menys contaminant possible i això és un poc la tendència que està bé, per tant tenim que estar ahí, és a dir, nosaltres ara mateix estem analitzant una etiqueta de producte que es diu Level, és una etiqueta de, diguem, principalment per a mobiliari però per a equipament, molt nova, europea, que la van llançar l'any passat i es fa medir fins a l'últim component químic que té el producte i és un procés, diguem, és un procediment complex, és car també. Clar, quina necessitat tenim nosaltres? Estem fent centenars de projectes setmanalment, no tenim ninguna necessitat d'entrar ahí. Ara, si penses en el llarg termini, és fàcil que d'ací a 2 o 3 anys l'administració o a lo millor l'administració tarda més, però altres empreses privades sí que t'ho requereixen. I si tu vas estar ahí el primer, pues vas ser el primer que entra en aquest tipus de projectes. I això és sempre el nostre pensament. Al final, intentar estar a l'avantguarda de tot i de la sostenibilitat també. Sí, jo sí que volia comentar una cosa que per a mi, que estic treballant en les pimes contínuament, però que comentava Sònia, de com fer arribar a les xicotetes empreses què està passant, no? És a dir, qui són els actors importants. I jo el que sí que detecte és que hi ha una distorsió importantíssima, conceptualment parlant, és a dir, de lo que és la I+D+I, no? que moltes vegades pues, jo escolte sempre pues, parlar d'aquest concepte i dir, bueno, pues és que no està clar, és a dir, les pimes no tenen clar, perquè al final, a l'entendre de la investigació, pues, considerem investigació com a la creació de nou coneixement. I aquest nou coneixement on està delegat? En les universitats i en els centres tecnològics. Parlem del desenvolupament, la D, el desarrollo. Quan s'aplica la D? Pues la D s'aplica quan hi ha nou coneixement, soc capaç d'aplicar-lo a algo.
perquè si no l'aplique no me val per res, però ahí intervenen uns agents totalment distints. I la I xicoteta, la innovació, què és la innovació? Pues estem parlant d'innovació, però la innovació n'hi ha en producte, n'hi ha en mercat, n'hi ha en tecnologia, en processos, etc. És a dir, ahí intervenen distints agents. Jo sí que convido un poquet de cara a l'administració, ara que tinc un poquet l'opció, que sí que és important delimitar i establir un poquet aquestes bases perquè aquell que vulgui participar en un procés d'investigació tinga clar quins són els seus agents de referència. Quan uno vulgui incorporar coneixement que ja s'ha desenvolupat, com per dir alguna cosa, la nanotecnologia, és a dir, com aplica la nanotecnologia al plàstic, al tèxtil, a la fusta, a distints processos, i tot això, al final, com puc fer que arribi al mercat? Perquè al final, si no aconseguis vendre tot això, no es considera per definició com a innovació. Entonces, si jo faig una millora en els processos, faig una millora en la meva gestió interna, en el meu producte, en el meu mercat, com arriba el nou producte, però al final ningú m'ho compra, entenem que la innovació no s'ha produït. Per tant, jo crec que sí que és molt important, de cara a tot aquest espectre, que al final, de cara a la PYME xicoteta, que és la que té una dispersió molt gran, diu, és que jo vull que innovar, i què és, però què és innovar? I llavors no sap on acudir. I llavors a vegades pot acudir a la universitat, però no sap si la universitat o un centre tecnològic, una associació empresarial, una empresa com la meua, que nosaltres interactuem en distints agents també, i llavors considero que és molt important que al final pugui establir-se quins són els focus de referència per a cada una d'aquestes coses, que crec que és importantíssim. Perquè si no es provoca una dispersió en el mercat en aquest aspecte. Clar, en ese sentit és en el que havia fet la intervenció d'abans, de trobar ferramentes, estratègies i xarxes que vinculen als actors del sistema, sobretot pensant en aquells que tens menys recursos. Vull dir, quan parlem de persones, parlem d'aportar drets a aquelles persones que els han perdut o que no se les han reconegut. Quan parlem d'empreses, pues, al final te n'adones que totes les empreses tenen necessitats, però sí que és cert que n'hi ha un perfil d'empreses, sobretot les que són més xicotetes, que, escolta, de vegades les grans també tenen problemes per a implantar sistemes d'innovació per la complexitat de l'empresa, vull dir que n'hi ha de tot, no? Però n'hi ha ferramentes. Per exemple, després de parlar, m'ha vingut al cap, pues una ferramenta de vincle entre la universitat i l'empresa és el doctorat industrial, que encara no ha acabat de quallar, però és un tipus de ferramenta que vincula perquè permetís la presència d'un doctor o d'un tecnòleg en una PYME. I mentre el temps que està fent el doctorat, que el model té les seves mancances i que això s'ha d'analitzar i tal, però mentre està fent el doctorat està incorporant la tecnologia, la innovació, per dir-ho en termes generals, a l'empresa. Jo fins i tot, ahir tingueren un debat, ahir el Ministeri de Universitats, Ciència, Tecnologia, tot això, que ara tot té un nom molt llarg, tingueren grup de treball de les comunitats autònomes per a l'estratègia d'innovació de l'estat espanyol i la directora general d'allí se l'ocorrís proposar que ella posaria un doctorat en l'administració, igual que és el doctorat industrial. Pues, doctors, bueno, va haver un revuelo ahí, tingueren una discussió i un debat que ens va llevar mitja vesprà. Pues, al final incorpores tecnòlegs que no han de ser enginyers, a lo millor, però pot ser un tecnòleg en ADE que s'incorpore a l'administració i faci un doctorat en l'administració, incorpore la tecnologia i la innovació de la seva disciplina en aquest moment a l'administració. No? Bueno, en fi, són idees i recursos que hem d'anar dibuixant dins d'aquest sistema de coordinació per a que ningú, com tu dius, també se quede penjat. Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que podem donar per concluïda la taula redona.